Grillón Helados, frente a Plaza Mitre. Todos los gustos, además, Grillón Helado, Grillón Café, todos los gustos, frente a Plaza Mitre, pleno centro de la ciudad de Villa Dolores. Corralón Sarmiento, Avenida Manuel Cuesta 110, en Villa Sarmiento. Reparto a domicilio sin cargo. Todos los materiales de la construcción están en Corralón Sarmiento, Avenida Manuel Cuesta 110, en Villa Sarmiento. Sendo, limitada su cooperativa, obras y servicio para todos sus socios. Sendo Limitada, creciendo junto a la región. Super Machín, frente a la Plaza de San Javier, teléfono 482070. Super ofertas, todo tiene el Super Machín frente a la Plaza de San Javier. Por algo, el Machín es el más grande de la costa. Municipalidad de la ciudad de Villa Dolores, gestión con gloria, apoyando al deporte y también realizando obras para el bienestar de todos sus vecinos. Asesoramiento contable con el contador Sergio Quiroga, apoyando el deporte del hígado dolorense. La limpieza es vida, la limpieza es salud. Por eso está Química X, todos los artículos de limpieza. Avenida Ilia y Fuensalida en Villa Dolores para Química X. Fanáticos, todo para el hincha. Los colores de tu equipo favorito están en Fanáticos. Felipe Herman y Ormaeche, recibimos todas las tarjetas. Distribuidora Gómez, 25 de mayo 519. Fiambres, lácteos, Copetín, oferta todos los días. Ventas por mayor y menor. Distribuidora Gómez, 25 de mayo 519. El Faraón, parabrisas, reparación, polarizados, grabado de cristales, ventas y colocación de parabrisas y lunetas. Hipólito Yrigoyen 283. Distribuidora Sarmiento, reparte en toda la zona, jugos y gaseosas. Distribuidora Sarmiento, Avenida Manuel Cuesta, al lado de la delegación de Sendo. Distribuidora Sarmiento, para todo el valle de Tras las Sierras. Pintorería Tres Hermanos, Felipe Herman 597, celular 3544-409-687. Envío sin cargo, sintéticos, látex, aerosoles, membranas, todos los accesorios para el pintor. Ofertas permanentes, Pintorería Tres Hermanos, Felipe Herman 597 en Villa Dolores. Cerámicas, todo en cerámicas y baño, Yrigoyen 83, sanitarios, botiquines, revestimientos para baños y cocinas, guardas, tejas, cerámicas, Yrigoyen 83, teléfono 423-068. Atendemos sábados todo el día, reparto sin cargo en toda la zona. Mediterráneo Automotores te ofrece suscribirte a cualquiera de sus planes y con ello participás en el sorteo de 45 cuotas de regalo que significan 121 mil pesos. Mediterráneo Automotores cumple 45 años y te regala 45 cuotas en todos los modelos, en todos los planes. Adjudicación inmediata. La confianza, la seguridad de Mediterráneo Automotores, representante en la zona, Juan Aldeco. Llámalo al 351-560-2507.
buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a esta que es Por la Camiseta. Hoy cancha de Sarmiento. Partido semifinal, el segundo. En el primero ganó Comercio 5-1. Ahora la revancha, se verán las caras, dos equipos. ¿Quién será el finalista? Se va a dirimir esta tarde aquí en cancha de Sarmiento, Luis. Muy buenas tardes, Julio. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Efectivamente, 5-2, te corrijo un poquito, Julio, el resultado de ida, porque tres goles son tres goles, ¿no? Y esta tarde, a media revancha, como dice Julio, yo diría la otra oportunidad que va a tener el equipo de Sarmiento esta tarde aquí, en su propio reducto, ante su propia gente, de revertir este resultado de diferencia de tres goles. Muy bien, vamos a decir entonces las formaciones, Luis. ¿Cómo formará el equipo de Sarmiento en la tarde del día de hoy? Será en el arco Alberto Torres, la número 2 para Walter Garay, la 3 Matías Murúa, la número 4 para José Dehesa, la 5 Néstor Salazar, en un puesto que me parece que no es el habitual, el número 6 para Alexis Britos, la número 7 para el Gaby Caballero, 8 Mariano Llora, el ex Sargento Cabral, la número 9 para Javier Oviedo, la 10 Mauricio González y la 11 Cristian Gil, dirige Fernando, el Nano Ferreira, al equipo del Sportivo Sarmiento. Para darle un panorama a usted, televidente, de cómo se va a plantar esta tarde el equipo de Sarmiento, con una línea de tres en el fondo, Dehesa por derecha, Garay en el centro, Murúa por izquierda, con dobles centrales. Esta vez va Alexis Brito con Salazar, va Oyola del sector derecho y Mauricio González por izquierda, haciendo un poco de enganche Gabriel Caballero con los delanteros, el Perra Gil y Olmedo en el ataque de Sarmiento, buscando otra variante que el domingo pasado no le dio resultado. Así formará Comercio entonces en la tarde del día de hoy. Jacobo Chacón en el arco, la 2 para Lucas Agüero, la 3 Alexis Oviedo, la 4 Matías Aguilera, no estará el Pachi Heredia en el día de hoy por cumplir una suspensión, la 5 Nicolás Puente, que vuelve a ser titular, la 6 el Edu Molina, el gran capitán, la 7 para Renzo Albornoz, la 8 Julio Armaechi, que ha encontrado su lugar, la número 9 para Nico Pérez, que está suplantando al gran goleador al Cocolo, la 10, Carlos Pizarro, la 11, Leo Giorgetti, Mauricio Orsola será el técnico del equipo de Comercio. ¿Cómo jugará, Luis, el equipo Pito Juan? Como ven, la última línea con 4 en el fondo, Aguilera, Molina, Agüero, Heredia. Ahí, como dice Julio, pareciera que Ormaeche ha encontrado el puesto en volante central, recostado por derecha, Nico de central, Pizarro por izquierda, haciendo las veces de enganche Albornoz, que es lo costumbre de él, ¿no? Y los tiene bien acostumbrados porque es un hombre que traslada muy bien la pelota y también usa muy bien los espacios. Y en delantera, Giorgetti por derecha, Nicolás Pérez, que seguramente va a hacer las veces cuando vaya afuera, Albornoz adentro. Esto es el panorama, medianamente, de Sarmiento Comercio para esta tarde. Como decíamos, un Sarmiento con 3, 2, 3, 1, 2. Es la formación de Sarmiento. En Comercio, un definido 4, 3, 1, 2. Muy bien, aquí dirigirá Wilder Romero las instancias de este encuentro definitivo para saber quién es el finalista. Señoras y señores, en cancha de Sarmiento. Espectacular, el verde y tiene la cancha. Comienza el partido, que lo disfruten. Solo queremos salir.
Ahora sí, se saludan los protagonistas de la tarde aquí en cancha de Sarmiento. Comercio Sarmiento gana el equipo Pito por 5-2. Dirige Wilder Romero, secundado por el Tonga Díaz y Marcelo Villarreal. Va a comenzar el encuentro, mucha expectativa, mucho calor, un poco de viento sur y la gente que recién está llegando a una tarde que seguramente el partido, Luis, será a dientes apretados, ¿verdad? Efectivamente, Julio, vamos a estar muy atentos en lo que le va a proponer Sarmiento, más que todo en sector ofensivo a Comercio, pero sin descuidar, por supuesto, la última línea, que van a tener que estar muy atentos los volantes internos, como lo es Oyoli González, a la espera de quitar y recuperar la pelota y salir de contra, ¿no? Yo creo que el técnico Julio Nano Ferreira no se ha puesto principios de tiempos en conquistar los goles. Yo creo que los goles van a venir de acuerdo al desarrollo del juego, en la, más que todo en la fase ofensiva que tenga el equipo de Sarmiento, pero también no descuidando Comercio, que tiene unas líneas bien marcadas de defensivas. Muy bien, aquí estamos entonces, a punto de comenzar, toma todas las precauciones, el árbitro principal Wilder Romero consulta con sus asistentes, el Tonga Díaz será el asistente número uno, en tanto que Marcelo Villarreal, el número dos, todo predispuesto aquí para la segunda final, cancha de Sarmiento, vamos a ver para el equipo de Comercio, estará ahí Leo Giorgetti, estará para mover la pelota, ha ganado la gente de Comercio el saque inicial, dada la orden Wilder Romero, se tiene que retirar alguno de los gente que está en el banco suplente, movió Giorgetti para Pizarro, comenzó la segunda final, Pizarro que la hace larga pero la tiene, juega para Néstor Salazar, para Pizarro, Pizarro que le entrega mal, sale desde el fondo fuerte allí jugando Matías Murúa, la pelota se va al saque lateral, le pertenece a Sarmiento allí José Dehesa, con la pelota la juega para Néstor Salazar, la juega allí para que la lleve Mariano Oyola, la sigue llevando pero sale y falta de Mariano Oyola, habrá tiro libre para el equipo de Comercio, allí con la pelota está Lucas Agüero, le va a pegar, está el Edo Molina, el gran capitán. ¿Y quién es el capitán del equipo de Comercio? Bueno, ya se lo digo, ahí está, la pelota la tiene el equipo de Sarmiento, Néstor Salazar, para un costado para que la llegue Mauricio González, sale desde el fondo el Edu Molina, saca la pelota el gran capitán, fuerte, larga, buscándolo a Nicolás Pérez, que ahora la lleva, Nico le pega con la derecha, cruzada, la pelota se ha ido hacia un costado, ha insinuado el equipo de Comercio con la primera llegada, Luis. Cuando el juego en los primeros minutos se había volcado por el sector izquierdo del ataque de Comercio, llegó la primera gran oportunidad por el sector derecho. Un descuido y una mala fortuna que tuvo Murúa, entregó mal la pelota y el Nico Pérez la tuvo para empezar a ganar Comercio. La pelota intenta hacerse dueño el equipo Pito Juan, el equipo de Comercio, allí Giorgetti que no podía. La pelota la tiene el equipo de Sarmiento por un costado derecho. Hará de esa, saldrá jugando fuerte, larga, la pelota se pierde a un costado, será saque lateral para el equipo Pito Juan, será saque lateral para Comercio, que no tiene ningún apuro por el momento, Luis, porque el resultado lo favorece. Efectivamente, Julio, y para decirte un poco a propósito del planteamiento táctico que tiene tanto Comercio como Sarmiento, cuando se queda enganchado Pedro Carlos Pizarro en ofensiva, baja Renzo Albornoz a hacer el trabajo de enganche. Ahí va Comercio. La pelota la tiene Giorgetti por el costado, el centro del campo de juego, con pierna izquierda la juega, para qué costado, para Aguilera, Aguilera que levanta la cabeza, tira un centro, pasado largo, viene para Nico Pérez, pero llegó primero Alberto Torres que devuelve, fuerte, largo, para que la pelota vaya y la gane por aquel costado Javier Oviedo, va y va Oviedo, intenta, va un centro, la juega allí cortito para que la tenga el Gaby Caballero, el Gaby que intenta una gambeta, no puede con la defensa de Comercio que sale jugando, Julito Arbaeche que le pega mal con la izquierda, habrá saque lateral para el equipo de Sarmiento. La pelota la tiene Alexis Britos, vuelve para atrás para que la tenga en este sector allí, Walter Garay, Garay que le pega fuerte buscándolo, el Gaby Caballero, el chico mío, dice Luis, ahí está, la pelota se la ha ido, pega en el palo de la esquina, se convierte en un saque de fondo para el equipo
de comercio. Lo dicho en un comienzo, ¿no? Va a tener que tener muy mucho cuidado a la hora de retroceder Sarmiento cuando Comercio recupera la pelota, más precisamente en el sector medio. A la hora de retroceder, Sarmiento deja muchos espacios para que sean aprovechados los jugadores de Comercio. En este caso, decimos que tiene dos delanteros de punta nada más, y Pizarro y Renzo, que están haciendo ahora las veces de enganche. La pelota la va a jugar, saque lateral, Alexis Oviedo pondrá en juego la pelota con sus dos manos para Pizarro, que le pone la planchita ahí, Alexis que hace una gambetita ahí, se la deja para Renzo, Renzo que la tiene para Giorgetti, este no llegaba, se interpone uno de Sarmiento, saca, quiere salir jugando el equipo de San Alberto, la pelota se ha ido, saque lateral para el equipo de Comercio, nuevamente Alexis Oviedo la pondrá en juego para Lucas Agüero. Agüero que la hace rebotar en el Gaby Caballero, la retiene allí el equipo de Comercio en el sector Mariano Oyola, va otra vez que la tenga el Gaby Caballero, la gana, pero si la pelota se le había escapado, habrá saque lateral para el equipo de Comercio. ¿Sobre cuántos minutos, Luis? Se están jugando ya 4 minutos y medio de este primer tiempo, no ha habido situaciones netas, salvo aquella mala entrega de Murúa hacia atrás que Nicolás Pérez no pudo aprovechar o no supo aprovechar. Pero por el lado de Sarmiento todavía no tiene ninguna llegada sobre el arco que defiende Chacón. Tarde calurosa en Villa Sarmiento, tarde calurosa en el Valle de Tras las Sierras, cuando Julio Armaeche le pega para arriba para que se caliente la pelota en el sol. Está fuertísimo, se fue afuera la pelota. Allí ha ganado un saque lateral el equipo de Sarmiento, la pondrá en juego la José de Esa, fuerte, larga, pero la gana Alexis Oviedo en el sector fondo. Julito Armaeche gasta un medio giro, la juega para Nico Puentes, el de la pinturería. Allí la ha ganado, pero la pierde. Allí está Aguilera que la recupera para el equipo de Comercio, Giorgetti que no puede ante la presencia allí de José de Esa, la pelota la tiene, era Matías Murúa, la pelota la sigue llevando allí el jugador de Sarmiento, se le escapó, la pelota le pega, allí estaba Carlos Pizarro que llegaba tras un centro hacia atrás por parte de Comercio, que ha tenido la segunda llegada en la tarde del día de hoy. Y quiere que le diga una cosa, por el mismo sector, por la izquierda defensiva de Sarmiento, está produciendo el gran hueco, donde va a perforar el equipo de Comercio, y esta vez con Giorgetti, ¿no? Clara llegada de Comercio, la segunda, y esta vez Carlos Pizarro no pudo concretar. La pelota la tiene Nico Pérez, le cometen falta desde atrás, fuerte, le fue allí el jugador Walter Garay. Hay falta, hay tiro libre para el equipo de Comercio. Nico Pérez caído, se va a recuperar seguramente una tarde calurosa que seguramente estará sofocando un poco a los jugadores, a todos, ¿no? Los está sofocando aquí porque está fuerte el sol, hay muchísimo calor. Habrá tiro libre para el equipo de Comercio. Julio Ormaeche, Nico Puente, los dos frente a la pelota. Se retira Nico. Le pegará Julio Ormaeche, seguramente buscando allí la cabeza de Nico Pérez, buscando la cabeza de Agüero que se ha ido adelante, el número 2. La pelota viene por arriba, directamente el arco, sale Alberto Torres, devuelve con su pierna derecha. No sabía qué hacer, Alberto puso su pierna y se fue. Otra insinuación por parte del equipo de Comercio. Un poco ortodoxo lo que hizo Alberto Torres, pero en definitiva le dio un buen resultado de rechazar, por lo menos la pelota no ingresó, ¿no? Rechazar con los pies, con las rodillas para adelante, que es poco lo que se ve en eso, pero le sirvió de mucho al arquero de Sarmiento y evitó así el primer gol. Vamos a ver qué pasa en la tarde del día de hoy con este Comercio cuando se viene. Allí Giorgetti la gana, le cometen falta, siga, siga, dice Wilder Romero. Sale Sarmiento desde el fondo, por el costado izquierdo, la pelota viene larga para que la busque el Gaby Caballero, no llegaba, se interpone Renzo Albornoz. Hay uno de Comercio caído, la sigue llevando Sarmiento a la pelota, el equipo azul le pega por arriba buscándolo allí a Javier Oviedo. La pelota va a los manos de Cris Jacobo Chacón. Habrá detención de juego por parte de Wilder Romero para ver qué le pasa. Me parece que es Giorgetti el caído, Luis. Efectivamente, ahí fue un cruce que le produce Garay, sin mala intención, por supuesto, nada más que se lo lleva por delante. Yo creo que fue más el golpe, donde cayó, cuando cayó, que lo que le hizo, lo que le produjo la lesión Garay. Habrá saque lateral para el equipo de Sarmiento, devuelve gentilezas, Aguilera le pega
Fuerte, larga, lo busca Nico Pérez, no puede Nico, ahí tampoco puede, habrá saque lateral, lo favorece al equipo de Comercio, gana en el global, 5-2, ahí están los dos gallitos, Renzo Albornoz amonestado y también amonestado Matías Murúa en el equipo de, en este caso, ese, a ver, vamos a ver de quién se trata, Matías Murúa es ese. Murúa y Renzo Albornoz, me parece que es el amonestado en el equipo de Comercio. Nico Pérez allí intenta, habrá saque de arco, saque de esquina, dice Elínea, dice Villarreal. Habrá un primero para el equipo de Comercio. Tranquilo, va Carlitos Pizarro, que le va a pegar con su pierna derecha, el Coafer le pegará para que la pelota vuele sobre el área, buscando la cabeza de Agüero, buscando la cabeza de Nico Pérez, la de Puente, allí está Carlos Pizarro con la pelota, le pega pierna derecha, la pelota viene, cae la cabeza de Agüero, que pone la cabeza, ha habido falta, dice Wilder Romero, habrá tiro desde el fondo, para el equipo de Sarmiento que sale jugando con Néstor Salazar. La juega por aquel costado para que la tenga Alexis Brito. Otra vez Néstor Salazar buscará la pelota larga, cruzada para que la busque por aquel costado. Su número 9, Javier Oviedo. Oviedo con la pelota la juega para el Gaby Caballero. El Gaby que la cruza fuerte, pero está Aguilera que se interpone allí. Y dice, falta, no, siga, siga, dice. La pelota viene cruzada, larga, va a salir Alberto Torres afuera del área. Retrocede para recoger la pelota y devolverla con su mano derecha para que la tenga José Dehesa. José Dehesa con la cabeza agachada, ahora sí, levanta, mira, le pega fuerte, larga, lo busca el Gaby Caballero, pero se interpone Alexis Oviedo para Julio Ormaeche, la pelota se va a un costado, habrá saque lateral para el equipo de Comercio que está ganando en el global por 5-2, necesita 3 para ir a los disparos del punto del penal el equipo de Comercio y en la otra semifinal están jugando Defensores, el Atlético de las Rosas que en el partido de ida ganó el equipo de Defensores por 3-2 en un partido que tres tantos contra uno, partido que no le será nada fácil también al equipo de las Rosas, Luis. Efectivamente, Julio, así es, en cancha de Defensores va a tener que dar vuelta este resultado de 2 goles de diferencia, tiro libre a favor de Sarmiento, esta vez se está arrimando, Sarmiento se está compactando el equipo, vamos a ver qué pasa. Ahí está Néstor Salazar que le pega cruzado, la pelota rebota en la pierna de un jugador allí, la pelota va a las manos de Jacobo Chacón que devolverá seguramente con su pierna derecha fuerte, larga, buscándolo allí a Giorgetti, lo mira a Giorgetti, va la pelota, ahí va, lo busca, la pelota se interpone, uno de Sarmiento pero la recoge Nicolás Pérez, la pelota la tiene, intenta una gambeta entre una defensa del equipo, la juega para Giorgetti, Giorgetti que le entrega mal, comete falta Giorgetti, siga, siga, la recoge allí el Coafer, pero queda la pelota para atrás para que le pegue Julio Ormaeche, que los dos pelotazos que ha tirado con su pierna izquierda no le han salido bien, Luis Evi. Efectivamente, Comercio está cómodo en el campo de juego porque tiene tácticamente una estructura mucho mejor formada que Sarmiento, que por ahí tiene que depender tanto de Oyola como de Mauricio González, que por el momento están ausentes. Es claro, offside, ¿eh? Clarísima la posición adelantada de Pérez, pero en línea corrió. Villarreal estaba mirando el sol, que estaba muy fuerte, parece. Ahí está, la pelota viene por este costado para que la recoja allí José Dehesa. La juegue para que la lleve Mariano Oyola. La tiene ahora, en este caso, Mauricio González. La pelota rebota allí. Viene para que la gane Nico Puentes. Ahora intentará seguramente para Giorgetti. Le entrega mal. Habrá saque lateral para el equipo de Sarmiento. No está fino Comercio en los pases largos. Allí está, sale desde el fondo Comercio fuerte. Aguilera otra vez. Saque lateral para el equipo de la calle Brochero. Allí está, otra vez, la pelota la pone en juego, la tiene Mauricio González a la pelota para atrás, para que la siga jugando el equipo azul. La pelota viene para que la tenga Murúa, Murúa que la juega cruzada en el fondo para que vaya la pelota para José Dehesa. Intenta José Dehesa allí, pero la roba, en este caso es Renzo Albornoz, la pierde Renzo, habrá saque lateral para el equipo de Comercio. ¿Sobre cuántos minutos, Luis? Efectivamente, ya 13 minutos y medio de este primer tiempo ha sido un poco más Comercio, Julio.
Muy bien, ahí está, la pelota, saque lateral. Alexis Oviedo la pondrá en juego con sus dos manos, lo buscará Renzo. Ahí está Renzo, que la vuelve para atrás para Alexis. Alexis que le entrega mal, la pelota le queda para Pizarro, que la juega para Ormaeche. Ormaeche le entrega mal, hay falta, falta. Va a ser amonestado Mariano Oyola en el equipo de Sarmiento por infracción ante Alexis Oviedo. Tiro libre para el equipo de Comercio. Allí está Julio Ormaeche, Renzo Albornoz, Carlos Pizarro, los tres muy cerquitas. ¿Qué hacen los tres juntos allí? Le dirá el técnico, Órsola. Allí está, se queda Carlito Pizarro que quiere hacerle arrengar el perro. Ahí está, Pizarro que la juega para Renzo Albornoz. Es marcado por dos, le comete falta. Siga, siga, dice Wilder Romero. La sigue manejando, la juega para atrás para Ormaeche, para Pérez. Pérez que la pisa, la pierde. Sale jugando Sarmiento. La tiene Gil. La pelota la va a jugar allí para Néstor Salazar, que la cruza larga, se interpone. Agüero en el fondo de Comercio. La pelota la saca por aquel costado allí. El Edu Molina. Habrá tiro libre para Sarmiento, que la mayor cantidad de faltas hasta el momento las ha cometido el equipo de Sarmiento. Efectivamente, y va a tener que tener mucho cuidado Murúa, el número 3 de Sarmiento, porque ya tiene amarilla y por ese costado ha recostado el juego Comercio. La pelota vendrá, tiro libre, la mueve allí Carlos Pizarro para Agüero, que le pega fuerte, largo, buscándolo a Renzo Albornoz, que la va a ganar ante la presencia de un defensa de Sarmiento. Intenta un caño allí, un túnel, intenta allí decirle, ponete sotana, la tiene Mariano Oyola, lo deja desairado a Julio Ormaeche, fuerte, larga, lo busca allí por aquel costado a Gil, la pelota la va a intentar una gambeta, la quiere cruzar, la entrega mal, la pierde, sale jugando desde el fondo el equipo, es Agüero que la gana, la pelota la va a perder allí, equipo de Comercio, la tiene Sarmiento, quiere ganar el partido en la tarde del día de hoy, necesita tres goles, comete falta el Edu Molina, es el Edu ese, ahí está el Edu Molina, el gran capitán, y es amonestado el equipo, el jugador de Cruz Social Deportivo Comercio, cosa que me pareció a mí que no era para tanto, Luis. Sí, efectivamente, pero lo saca de línea el jugador de Sarmiento, donde iba a encontrar claramente la pelota, Julio. Va a tener que tener mucho, como decía, mucho cuidado Sarmiento, porque del sector medio hacia la defensa, los únicos que marcan es Britos, es Garay, y lo demás le falta muchísimo oficio a la gente de Sarmiento. Por eso Comercio se ha transformado en el dominador del partido. Vamos a ver ahora cuando adelante un poco las líneas y con juego Sarmiento puede llegar a equilibrar el partido. Ahí está Mariano Oyola, que le pega pierna derecha. ¡Gol! ¡Gol! Sarmiento, tiro libre, Mariano Oyola, tras la falta de Ledo Molina, el gran capitán, se la puso donde no pudo llegar Jacobo Chacón a los cuantos minutos, 16 del primero, gana Sarmiento, le faltan dos, gana el equipo de San Alberto, gana el equipo del Nano Ferreira, por un tanto contra cero, 16 minutos del primero. ¡Qué golazo! Por favor, me pongo de pie ante tremendo, hermoso y destacado remate de Mariano Oyola. Inmejorable la oportunidad de frente al arco, dentro del círculo, de la media círculo, de la media luna, donde tenía todo el arco en frente, solamente el obstáculo de la barrera. Pero había que pasar la barrera y efectivamente fue. Y según yo, se lo come el arquero porque fue al palo del arquero. Golazo de Sarmiento para poner las cosas más que interesantes en esta tarde. Ante el dominio que tenía el equipo de Comercio en las tres llegadas que había tenido con posibilidad, apareció atrás este tiro libre el equipo de Sarmiento con la pierna derecha de Mariano Oyola, que pone el 1 para el equipo de Sarmiento, 0 para el equipo de Comercio. Cuando se viene Renzo Albornoz, lo rodean dos, la pisa, la quiere volver para atrás, pero se la gana allí de esa, sale jugando el equipo de Sarmiento, gana por 1-0 el equipo del Nano, juega la pelota larga, pero estaba atento allí Aguilera, la pelota viene, la cabecea en el sector allí, el número 3 era Matías Murúa, la pelota la tiene Comercio, Julio Ormaeche que le pega para Nicolás Pérez, la pelota la gana Nico, pero desde atrás sale Murúa y se la gana, la sale jugando el equipo de Sarmiento, está ganando el equipo azul por un tanto contra cero. Néstor Salazar la vuelve para atrás, saque si quiere ganar, fuerte, larga, buscándolo a Mariano Oyola, que le pegó recién, parecía que tenía un guante, me hizo acordar a Daniel Esteban González
Suárez cuando le pegó allí con la derecha. Fuerte, larga, la pelota va, hace un pase. La pelota la recupera para el equipo de Comercio. Allí estaba Agüero, le han cometido falta al grandote, que es un buen jugador este que tiene Comercio. Tiene una buena saga central, pero esa falta que cometió el Edu Molina le costó el gol al equipo de Comercio, que está cayendo sobre 18 minutos, casi 19 ya, por un tanto contra cero aquí en cancha de Sarmiento, en una tarde colmada de gente, colmada de público y también con muchísimo calor aquí, cuando saldrá jugando desde el fondo el equipo de Comercio. Ahí le pega fuerte Agüero, buscándolo a Nico Pérez. A ver si la ganó Nico, la tiene Renzo Albornoz, la juega, larga pasada para Giorgetti, allí Giorgetti que le pega al piso, le pegó, sacó una champa con la punta del botín, devolverá Alberto Torres, fuerte, larga, buscándolo en aquel sector a Oviedo, no llega Oviedo, sí llega Cristian Gil por el costado izquierdo, allá está el número 11, para atrás para que la tenga en ese sector Mauricio González, González un poquito más atrás para Néstor Salazar, que la juega muy displecentemente. Allá está otra vez la pelota, González tira un centro pasadito, le queda Oviedo, que no se pudo acomodar con la de izquierda, le dio con la derecha, así casi de primera, si se acomodaba y le daba con la izquierda, Luis, me parece que estábamos cantando el segundo de Sarmiento. Ahí lo tuvo Edgar Olmedo, este grandote, este jugador número 9 que tiene Sarmiento, una oportunidad más que clara para aumentar y quedarse más cerca a tiro de lo que le corresponde a Sarmiento, Julio. Muy bien, después corríjame ahí porque a mí me dieron que se llama Javier Oviedo, el número 9, fíjese allí. Entonces, me lo corrige, por favor, Luisito. Ahí está, la pelota la tiene Néstor Salazar, entre dos, entre tres, para atrás. La pelota viene para que la tenga Oviedo, Olmedo, ¿quién es? Dígame, la tiene Cristian Gil, la pelota hace un giro ante la defensa, ante el Edu Molina, el gran capitán. Allí está, la pelota la recupera el Edu, la gana el gran capitán, saque, saque si quiere ganar. Está ganando por 5 tantos contra 3 el equipo de Comercio en el global. La pelota viene para que la recupere en este sector y la tenga José Dehesa. Saldrá jugando Sarmiento del fondo, la vuelve allí, la tiene la pelota fuerte, larga, la juega Alexis Britos, la pelota viene para que la cabecee Agüero y Alexis la tire al costado y sea un saque lateral para el equipo de Sarmiento, que quiere aumentar la ventaja porque quiere acercarse a los disparos del punto del penal. La tiene Néstor Salazar en la partecita quemada allí por el césped. Ahí está Néstor Salazar, que hace un giro, se ve enredado solo, me parece que la va a perder hoy si no saca un centro. La perdió nomás, pero se convierte en un saque lateral para el equipo de Sarmiento. Néstor Salazar que la pone para el Gaby Caballero, el Gaby que la pierde, la saca Renzo, la vuelve a perder, la recupera Néstor Salazar, una gambeta para atrás para que la tenga allí, tira un centro largo pasado a Britos, la tiene, la saca Aguilera del fondo, ahí estaba, le intentaba ganar el equipo de Comercio, pero la ha perdido, la recuperó Néstor Salazar, que se está haciendo el dueño, el Gaby que le pega fuerte, cruzada, se estiró Chacón, parecía una lombriz, como se estiró, así vio cómo se sabe tocar la lombriz, y se estiró larga Chacón para recuperar esta pelota. Qué inyección anímica le dio el gol a los 16 minutos Mariano Oyola. Ahora pareciera que lo durmió Comercio, de Sarmiento a Comercio, y es campo, terreno, pelota del equipo de Sarmiento, que se acuerda que yo al comienzo del comentario lo dije, no había que ponerse, en el caso del técnico Ferreira, prioridades de conseguir un gol a tantos minutos, ni nada. Solamente el juego lo iba a llevar y las oportunidades tenían que ser aprovechadas al 100%. Y esta vez Mariano ya aprovechó al 100%, Julio. Ahí está, la pelota la juega Carlos Pizarro para atrás. Nico Puentes, que la quiere salir jugando, no puede. La recupera Sarmiento, la tiene Cristian Gil. Intenta una gambeta larga, no puede. Aguilera la saca fuerte, larga para Nico Pérez, que la baja con el pecho. Intentará cruzarla, llevarla para aquí el costado para Giorgetti. No puede, la pierde, la recupera Sarmiento desde atrás. Intenta salir otra vez, la tiene Nico Puentes. La juega para Julio Ormaeche, para el Edu Molina, el gran capitán. ¿Qué hacemos? Llévala vos, tráela vos, llévala vos, le dice Aguilera al Edu Molina, pero el Edu se la deja para que Aguilera la juegue, la tiene allí Nico Puente, la va a cruzar larga para Renzo, no, se arrepintió Carlitos Pizarro, que la entrega mal, así la pelota la recupera Néstor Salazar, fuerte, larga para el Gaby Caballero, que no va a llegar y se irá al saque lateral para el equipo de Comercio, que pierde por un tanto contra cero. ¿En cuántos minutos, Luis?
24 minutos de este primer tiempo y por lo que he hecho los primeros minutos Comercio y lo he hecho Sarmiento luego hasta el minuto 24 es justo el resultado, Julio. Ahí está, la pelota la tiene Renzo Albornoz, intentará una gambeta allí ante uno de Sarmiento, el de Sarmiento cae, la sigue llevando Néstor, la juega para Nico Pérez, la juega allí Nico para Giorgetti, que la juega para atrás para que Nico le quedó solita Chanchita, pero no pudo, se perdió, le picó mal la pelota, no pudo pegarle Nicolás Pérez, que intenta recuperarla pero sale, Mariano Yola desde el fondo intentará jugar la cruzada, rebota la pelota en Renzo Albornoz y se convierte en un saque lateral que lo favorece al equipo de Sarmiento cuando hay un jugador caído. Siga, siga, dice el árbitro principal, gana Sarmiento por un tanto contra cero. La pelota viene para José de esa que levanta la cabeza, ¿quién se la doy? La cruzo larga para que la juegue por aquel costado, pero estaba atento Agüero, saca del fondo, la tiene Carlos Pizarro, que hace una gambeta a lo Pizarro, la sigue llevando para Aguilera, por aquel costado derecho para que salga jugando el equipo de Comercio, la lleva Aguilera, enfrenta a uno, enfrenta a dos, se resbala, cae, está mojado el piso, dice el jugador de Sarmiento, la cabecea, otro de Sarmiento, estaba ahí Giorgetti que no puede, Néstor Salazar que se está haciendo dueño y patrón del sector mediocampo, no puede allí con Pizarro que se la gana, pero ahora sí, hoy falta de Pizarro, fuerte contra Néstor Salazar, ahí sale jugando el equipo Mariano Yola, la pelota no la pudo entregar Mariano Yola, la recupera Aguilera que le pega fuerte para que Giorgetti vaya, hay falta, 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 dice línea Villarreal que mete la cuchara desde aquel costado y hace caso el árbitro principal, en este caso Wilder Romero, y una falta que lo favorece al equipo de Club Social y Deportivo Comercio. Se prepara, hay movimiento en el banco de Comercio, Luis. Efectivamente, no lo vemos bien pisando a Giorgetti. Giorgetti van dos veces que queda tendido en el suelo, problema, algún problemita físico. Vamos a ver qué pasa. Ahí está, la pelota la va a jugar, ¿quién es? Carlos Pizarro, caerá la pelota sobre el área grande allí, la pelota viene, que no puede llegar Nicolás Pérez, sí llega la defensa de Sarmiento, Mariano Yola que le pega para arriba, caerá mojada, no, porque no hay nubes, la cabecea, el gran capitán, el Edu Molina, la tiene Carlos Pizarro, intenta llevársela allí, ¿quién era este que me había dicho Olmedo? Pero es Oviedo, no, es Olmedo, otra vez la pelota para arriba. La pelota se ha ido afuera del campo de juego. Habrá saque lateral para Sarmiento que ha caído en los últimos minutos. El encuentro será producto, seguramente irá a hacer algún parate el árbitro principal. ¿Qué opinas? Ella lo tendría que haber hecho. Van justamente 26, 27 minutos casi. Ya lo tendría que haber hecho a los 25. Pero parece que sigue todo esto, Julio. Ahí está, la pelota viene para que la juegue por aquel costado. El Gaby Caballero que intenta un centro, da en la mano allí de Julito Ormaeche. Habrá tiro libre, es amonestado Julio Ormaeche por parte del árbitro principal. Wilder Romero reclama a la gente de Comercio. Habrá otro tiro libre casi del vértice del área grande del costado izquierdo. Aplaude la gente de Sarmiento. Quiere otro gol. Aplaude la gran cantidad de gente que se ha dado cita aquí. ¿Quién le pegará? Será Mariano Yola. Está el Gaby Caballero. Dos ex Sargento Cabral. Le va a pegar Mariano Yola, me parece. Va a dar la orden Wilder Romero. Allí da, suena el silbatazo. Allí está el Gaby Caballero. Pasa por arriba Mariano Yola, que esta vez le hace un gol al arco que está fuera del campo de juego. Allí en la cancha auxiliar, Luis. Efectivamente. Decíamos, ¿no?, que Sarmiento va a tener que aprovechar muchísimo estas pelotas paradas, donde tiene buenos ejecutantes, como lo es Mariano Yola, como lo es Salazar y hasta el mismo Caballero. Pero bueno, por ahí se desaprovechan estas oportunidades cuando no crece el fútbol en el campo de juego. Ahí va Julio. Ahí se viene Renzo Albornoz con la pelota, la cruza larga para Carlos Pizarro que la va a bajar con la pierna derecha. La hace un giro, se vuelve para atrás. ¿A quién se la doy? Ahí está Nico Puentes. No puede con Nico, intenta una gambeta a lo Claudio Paul, no puede. Ahí está, la pelota rebota, sale del fondo Sarmiento, la recupera Carlos Pizarro. Falta, 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 dijo el árbitro Wilder Romero. Reclama Alberto
Torre, dice, sacale amarilla, o le hizo así, o le hizo cinco deditos juntos, no sé. Ahí está, habrá tiro libre, sale Néstor Salazar en el sector de tres, de medio campo, la juega para que la tenga por este costado de esa otra vez para Néstor Salazar, que la juega para Mariano Llora, que la deja escapar, la pelota se le ha ido, saque lateral para Comercio, el encargado será Alexis Oviedo, que pondrá la pelota en juego mediante saque lateral. ¿A quién se la doy? A Julito Ormaeche, a Renzo Albornoz, va para Renzo, Renzo que la baja, lo rodean dos, la pierde con Néstor Salazar, hace un parate, la juega allí para que la tenga Olmedo, Olmedo que la cruza por otro sector, por el Gaby Caballero, el chico mío, ahí está el Gaby, intenta una gambeta y dos que lo cubren, Alexis le gana, tiro de esquina, lo favorece al equipo de Sarmiento, el Gaby Caballero le pegará seguramente desde el costado derecho del ataque del Club Social Deportivo Sarmiento, que gana por un tanto contra cero, le faltan dos todavía al equipo azul, al equipo del Nano Ferreira, al equipo de Roberto Oviedo, allí está el Gaby Caballero, le pegará fuerte, larga, la pelota caerá, no, fue cortita para Néstor, ¿qué hará Néstor? La tendrá cortita, allí viene, pasadita la pelota, se pasó Olmedo, casi le dé un testazo al parante allí, a la tela olímpica, la pelota se ha ido, habrá saque de arco para el equipo de Club Social Deportivo Comercio, que gana por un tanto contra cero. A pesar de que tiene jugadores muy altos en la última línea, Comercio está fallando muchísimo cuando tiene las pelotas aéreas a favor Sarmiento. Cuidado con esto. Está ganando Sarmiento por 1-0, Adrián. Sí, señor, estuvo cerquita. Ahí está, la pelota la tiene el fondo de Sarmiento. Intenta, la pelota saldrá a salir jugando Alexis Britos. Allí la pelota viene para Néstor Salazar. La cruza larga para Mariano Yola, que la va a bajar allí con su pierna derecha. La acomoda el Gaby, que corre haciendo, buscando un espacio. La pelota viene para que Agüero la saque y complemente. Nicolás Pérez, que está muy atrasado. Fuerte, larga para Carlitos Pizarro. No llega Carlos Pizarro. Sí, llega el fondo de Sarmiento para devolver de cabeza para Alberto Torres y este para pegarle fuerte para nadie. La pelota la recupera Sarmiento. Julio Armaeche para arriba. Están jugando a nada de fútbol. Ahora la pelota va para arriba. La recupera Aguilera, la gana desde el fondo. Una gambeta, la deja para Giorgetti. Giorgetti que la pisa, la pierde. La saca Néstor Salazar. La pierde este, sí, se la hace. ¿Quién es este? El número 4, Aguilera. La pelota se va para que Alberto Torres la gane con una gambeta. Y se intenta salir jugando a la fuera larga. Y la recupera en el sector de medio campo el equipo de Sarmiento. La pelota viene por el otro, por el sector de medio campo. Fuerte, larga para Mariano Llora, para el Gaby Caballero, estaba atento allí Alexis Oviedo, le pega la pelota, se fue, saque lateral para el equipo de Sarmiento, de esa la pondré en juego para Mariano Yola, está Alexis otra vez, cabezazo afuera, otro saque lateral más, y van dos, y van tres, otro más para el Gaby Caballero, que no llega, sí llega Agüero, saca de cabeza, otro saque lateral más, y así pasito a pasito se va acercando el equipo de Comercio, el equipo de Sarmiento, al fondo del equipo de Sarmiento, allí está la pelota, la tiene Néstor Salazar, una gambeta, le cometen falta Renzo Albornoz, claro, le tocó justo el pie, que con los dos pies en el aire cayó el jugador de Sarmiento, Néstor Salazar. Habrá tiro libre para el equipo de Sarmiento, el Gaby Caballero le va a pegar fuerte, larga, cruzada. Ahí está Mariano Llora, que se acerca allí al punto de la media luna. Está también allí Néstor Salazar, está Olmedo, la pelota viene cruzada, larga, rebota allí en uno, saca del fondo, comete falta el equipo de Sarmiento y devolverá Comercio del fondo. Será Agüero el encargado de pegarle en esta tarde llena de sol, con un poco de viento sur que aminora un poco el calor en la tarde del día de hoy aquí en cancha de Sarmiento. Gana el local por un tanto contra cero, pero por el momento no le alcanza. 33 minutos de este primer tiempo, gana Sarmiento 1-0, y como lo decís vos, Julio, todavía no le alcanza, y se está moviendo el banco de Comercio, el pelado Roveres. Vamos a ver por quién va a ingresar. Le decíamos hace instante que Giorgetti estaba teniendo un problema físico, que seguramente va a ser el cambio por él, o Carlos Pizarro, uno de los dos. Vamos a ver, esta vez el técnico Mauricio Orsola lo mandó con más insistencia a moverse a Roveres. Muy bien, continuamos entonces en la tarde
del día de hoy. Aquí estamos en cancha de Sarmiento. Sale Alberto Torres, recogerá la pelota con su pierna derecha, la devolverá para que salga de esa, intentando jugar, la juegue para Néstor Salazar. Gambeta hacia el sector centro, con izquierda le pega fuerte para Cristian Gil, que se va solo, va a enfrentar a Chacón, va a sacar con izquierda, no, se vuelve para atrás, la saca, la se la puntea Aguilera, la pierde Sarmiento, pero la recupera por aquel sector, va fuerte Aguilera, la gana, saque si quiere ganar, la recupera Sarmiento en el sector de medio campo, la pelota viene para que la cabecee Julito Ormanichi, salga del fondo, Pizarro la levante, la baje con la derecha, la juega para Nico Puentes, allí no, intenta para el otro lado, hizo la peor para Julio Ormaeche, Ormaeche para Renzo, Renzo que la baja, la gana, comete mano, mano allí, intencional de Dehesa, que seguramente recibirá la cartoneta amarilla, dicen los españoles, ¿eh? Ahí está, ha sido amonestado el jugador de Club Social Deportivo Sarmiento, gana el equipo local, habrá tiro libre para el equipo de Comercio, será Carlos Pizarro el encargado de pegarle, buscando la cabeza de Agüero, buscándolo a Giorgetti, buscándolo a Nico Puente, buscándolo a Pérez, no quiere dejarse ganar el equipo de Comercio, ahí está Pizarro, que la juega, a ver qué pasa, da la orden, ahora sí, Wilder Romero, la pelota vendrá cruzada seguramente, larga, se la pide Giorgetti, pasada al arco, pero la pelota fue a dar afuera de la cancha, habrá saque de arco para el equipo de Sarmiento, Luis. Qué importante mano que hizo el jugador de esa y por supuesto que se ganó la tarjeta amarilla, porque Renzo Albornoz quedaba con Nico Pérez, con un solo defensor, con Garay y el arquero. Era una jugada neta, clara de gol para Comercio, de esa con muy buen tino, y cometió esta falta, esta tarjeta amarilla que se ganó, y el desperdicio luego del remate de Pizarro afuera del arco. Habrá tiro libre para Sarmiento. Ahí está Néstor Salazar. La juega cortita allí para que la tenga Britos. Britos para Oyola. Oyola para Dehesa, que recién lo amonestan. Centro pasado, largo para que la cabecee allá. Olmedo no llegaba. Sí llegó Olmedo. La saca Nicolás Puente. La pelota la recupera Sarmiento en el sector de medio campo. Matías Morúa la juega para Salazar. Salazar que la tiene allí, la entrega, pero no puede. La entrega mal. Sale jugando Comercio. La pierde Carlos Pizarro. La recupera Néstor Salazar, que está jugando muy bien en el sector de medio campo. El jugador de el equipo de y el capitán, el equipo de Sarmiento, la tiene allí, pero le va a pegar González, la pelota rebota en uno de Comercio, la recupera otra vez el equipo de Sarmiento, le pega fuerte, larga Gil, y la pelota se va al fondo, lejos, largo, a la cancha auxiliar, será saque de arco para el equipo de Comercio, que pierde por un tanto contra cero, pero con este resultado está pasando a la final del fútbol de Liga Dolorense. Qué intermitente que es González, y tan buen jugador que es Mauricio González, y tanta falta que le está haciendo en estos momentos al equipo de Sarmiento, dado que Salazar y Oyola se han dedicado más a la contención del juego de Comercio, y queda como libre Mauricio González, pero ha sido desperdiciado toda esta primera parte. Habrá un cambio en el equipo de Comercio, Luis. Se retira justamente Giorgetti con un problema físico que ya lo venía acusando de los primeros minutos de este primer tiempo, y va a ingresar Roveres en filas de Comercio. La pelota la tiene Salazar para Mariano Yola, está Alexis Oviedo, que juega bien el chiquitín en el fondo de Comercio, saca la pelota hacia un costado, la recupera el equipo de Comercio, de esa la pone en juego para Mariano Yola, pero estaba Néstor Salazar, que la gana, la baja para que la juegue Nicolás Pérez, no era Nicolás Pérez, sino ¿quién fue el que entró recién? Era el número 16, era Franco Roveres. Roveres que la tiró a larga para adelante, la ha recuperado Sarmiento, Alberto Torres para que la tenga Murúa. Murúa le pega fuerte, larga, pero estaba Alexis Oviedo, que le vuelve a sacar con su cabecita. Allí la pelota se convierte en un nuevo saque lateral para el equipo de Sarmiento. Néstor Salazar, mano allí de Roveres, tiro libre para Sarmiento. Salazar con la pelota
¿A quién buscará? Mira, no hay nadie. Mariano Llora, que se cruza allí entre dos jugadores. La gana Oviedo. Sale desde el fondo el equipo de Comercio. No puede. Saque lateral para el equipo azul, el equipo del Nano Ferreira. Estamos. ¿Sobre cuántos minutos, Luisito? Decime cuántos minutos van. Hay un jugador caído en el campo de juego. Es el Gaby Caballero. A una falta, supuestamente. Lo tiró a Julio Armaeche por el sector derecho. Lo adelantó a Pizarro con Nico Pérez. Quedó Roveres como enganche número 10. Y el Renzo Albornoz, que va a jugar libre. Eso es ahora la estructura de Comercio del medio hacia arriba. Muy bien, ahí estaba, la pelota se ha ido, habrá saque de fondo para el equipo de Club Social y Deportivo Comercio. La pelota la tiene Ormaeche, le comete falta, le pegan un pelotazo, pide amarilla. Villarreal le hace seña acá en el bolsillo para que lo amoneste, pero no lo va a amonestar Wilder Romero. Ahí está, habrá tiro libre para el equipo de Comercio. Julio Ormaeche, que está arrodillado como diciendo, Diosito mío, haceme que este tiro libre lo haga bien. Luego se lo voy a dejar a Carlitos Pizarro. Vendrá el tiro libre, buscándolo allí a Nico Pérez, buscándolo a Agüero. Vendrá entonces el tiro libre, va a dar la orden Wilder Romero. La pelota caerá sobre el área grande, la pelota viene cruzada a las manos de Alberto Torres, que sale apresuradamente y devuelve para que la tenga Cristian Gil, aquí la baje con el pecho. La siga jugando una gambeta con Renzo Albornoz, se la gana Renzo, pero la tira afuera. Habrá saque lateral para el equipo de Sarmiento, que gana por un tanto contra cero. ¿Habrá un cambio? No, todavía no, siga, dijo la Molina. La saca Mariano Llora, la juega para Néstor Salazar, la tira cruzada, larga, Nico Puente, que se adelanta, la gana, se la entrega para que la tire bien ahora Néstor Salazar. ¡Ay, mamita querida, qué patadita! No lo tocó, la pelota pasó rozando, allí la tiene Nicolás Pérez, se tiró Néstor Salazar al piso, dice que lo había tocado Nico Puente, la tiene Julio Ormaeche, que está jugando más adelantado ahora, la jugó mal, se la quería entregar para Nico Pérez, no podía, sale del fondo el equipo de Sarmiento, la pelota viene para que la tenga Cristian Gil. Cristian Gil levanta la cabeza, la cruza para que la tenga Oviedo, le queda para el Gaby Caballero, que le pega fuerte, le quemó las manos a Chacón y la tiró hacia un costado para que se convierta en un tiro de esquina. Fuerte pelotazo, sorprendió el Gaby Caballero, Luis. 41 minutos de este primer tiempo, otra vez Sarmiento estuvo cerca de aumentar en el marcador y achicar el resultado. Julio, viene el córner. Ahí está el córner, Néstor Salazar le pegará con pierna derecha, seguramente buscando un cabezazo de Olmedo, será el cabezazo de Mauricio González, estará Mariano Llora, que está retrasado para el rebote, para sorprender, la pelota viene por abajo, la saca Edu Molina, el gran capitán, la juega para Néstor Salazar, pero la gana desde el fondo Murúa, que la pierde. De allí se convierte en un saque lateral para el equipo de Comercio. Habrá saque lateral sobre los 40 minutos aquí. Acá le dice, lo llama el Tonga Díaz al árbitro y le van a amonestar a... ¿Quién es? Agüero. Lo reta allí, Wilder Romero dice, mira, te callá la boca porque la próxima vez te amonesto. Y ya lo amonestó nomás. Está, ha sido amonestado Agüero. Por picudo, por bocón, así será, ¿no es así, Luisito? Los dos centrales amonestados en Comercio, Julio. Ahí el Edu Morini, gran capitán, ahora Agüero amonestado. Alexis Oviedo para poner la pelota en juego. Allí viene la pelota, la juega para Néstor Salazar, que la gana como puede. Otro pelotazo para arriba, habrá falta. ¿Qué le pasa a los muchachos? Se están volviendo loquitos. A estas horas del partido, cuando se llevan jugado casi 40 minutos del primero, habrá un movimiento en el banco allí. Se va a poner... ¿Quién es este que se mueve allí, Luisito, el número 14? El número 14 en comercio, Jeremías Heredia. Vamos a los tres están en movimiento de Comercio, todo el banco mueve. Va Sarmiento.
Ahí está la pelota, la gana Néstor Salazar en el sector medio. Ahí está la pisa, Carlitos Pizarro la juega para Renzo Albornoz, que la gana por el costado. Ahí le cometen falta. Sí, está muy cerquita. Está Néstor Salazar, se está como loquito, ¿eh? Un sándwich realmente le hicieron a Renzo Albornoz. Lo cruza Garay y lo recibió Salazar. Realmente un fuerte foul que le cometen al jugador de Comercio. Ahí está, tiro libre para Comercio. Está Roberes para pegarle a la pelota. Está Roberes para pegarle con derecha, buscando a un desatendido Nico Pérez, que ahora sí se aviva. La pelota la va a cruzar larga para Julio Ormaeche, que va a intentar ganarla allí. Pone el cuerpo, comete falta Julio Ormaeche, según el árbitro, ¿no? A mí me parecía que no. Alberto Torres, que se apura, la juega para Dehesa. Dehesa, que la busca con su pierna derecha, la va a jugar fuerte, larga, buscándolo aquí en a nadie, para que Ledo, el gran capitán, la rechace de cabeza, la gana en el sector de medio campo allí el jugador Carlos Pizarro, pero Néstor Salazar la toca para atrás para Murúa, para que la saque fuerte, larga, y la recupera en el sector medio allí el jugador de Comercio. La saca del fondo, era Agüero, otra vez la tiene Mariano Llora para Sarmiento, que le pega fuerte, cruzada, la pelota se va hacia el saque de arco, la pelota pasó, la dejó, la miró allí Chacón y la dejó ir porque no te resistía ningún peligro, Luis. Efectivamente, ¿no? Mariano Llora, cada vez que toma la pelota en el sector ofensivo, en tres cuartos de campo, siempre trata de inventar algo, pero hasta el momento solamente le sirvió el gol. Muy bien, seguimos entonces, cancha de Sarmiento, póngalo en el pisito, dejémoslo, Luisito, agárrelo biencito, ahí póngalo en el pisito allí para que no se vaya a romper. Tenemos aquí, hay mucho viento en este momento aquí en cancha de Sarmiento, gana el equipo local por un tanto contra cero, la pelota se juega en el sector medio, la pelota la tiene Roberes, la jugará para Renzo, que intentará una gambeta entre dos, entre tres, entre cuatro, lo persiguen como los cusquitos, allí está, la pelota viene para Julio Ormaeche, que ha cambiado de posición, la cruza larga, Néstor Salazar, que la baja, la saca, saque lateral, se ha convertido en un saque lateral a la altura de mitad de área grande allí para Comercio, que muy tranquilo va Julio Ormaeche, gana el equipo de Sarmiento por un tanto contra cero, pero no le alcanza al equipo de Sarmiento por el momento. 45 del primero, gana por un tanto contra cero Sarmiento. Renzo Albornoz con la pelota, intentará ante dos, no puede, seguramente saque de arco, dice el árbitro, así lo corrobora su juez de línea, que estaba más cerquita allí. Habrá saque desde el fondo para el equipo de Sarmiento, que se apura Alberto Torres para pegarle, para buscarlo al Gaby Caballero, para buscarlo a Olmedo. La pelota viene allí para que la tenga Olmedo, no puede, la pierde, ahora sí la recupera, va solito, la juega para Cristian Gil. Cristian Gil, que levanta la cabeza, intentará una gambeta, le pega, quiso sorprender Cristian Gil, se fue a 3 metros del arco que defiende Chacón. Estamos sobre ¿cuántos minutos, Luisito? 45 minutos, casi 46, seguramente vamos a ir hasta los 47 porque se ha demorado muchísimo el juego por las lesiones y hasta el mismo cambio que hubo en Comercio. Habrá saque desde arco para el equipo de Comercio. Ahí está Jacobo Chacón, fuerte con su pierna derecha. Le pegará para que la pelota caiga en el sector de medio campo y la cabecee Pizarro, pero la gane uno de Sarmiento. La recupera Alexis Ovío, la pierda contra Cristian Gil. La cruza larga, pero el Edu Molina estaba atento y tocaba allí, complementaba. Agüero la tiene Roberes, que se ha parado en el sector medio campo. La sale el Edu Molina, el gran capitán, fuerte, larga. Sale, se choca allí con Julito Arbaeche. La va a seguir ganando el gran capitán, el Edu Molina. Le comete falta. Siga, siga, dice el árbitro. Ahora no, vuelve para atrás. Falta para el equipo de Comercio. Ha caído el Edu Molina. Después fue fuerte allí el cruce con uno de Sarmiento. Estamos casi sobre el final de estos primeros 45 minutos, 46, casi 47 ya, el Edu, que cayó porque lo tocaron fuerte allí en un tape que realmente fueron fuertísimos los dos. Ahí está, terminó el primer tiempo, Luis, sobre 47 minutos, el primero, está ganando Sarmiento por un tanto contra cero, golazo de Mariano Llora, tiro libre para que gane el equipo del Nano Ferreira.
Dijon Helados, frente a Plaza Mitre. Todos los gustos, además, Dijon Helado, Dijon Café, todos los gustos, frente a Plaza Mitre, pleno centro de la ciudad de Villa Dolores. Corralón Sarmiento, Avenida Manuel Cuesta 110, en Villa Sarmiento. Reparto a domicilio sin cargo. Todos los materiales de la construcción están en Corralón Sarmiento, Avenida Manuel Cuesta 110, en Villa Sarmiento. Sendo, limitada su cooperativa, obras y servicio para todos sus socios. Sendo Limitada, creciendo junto a la región. Super Machín, frente a la Plaza de San Javier, teléfono 482070. Super ofertas, todo tiene el Super Machín frente a la Plaza de San Javier. Por algo, el Machín es el más grande de la costa. Municipalidad de la ciudad de Villa Dolores, gestión con gloria, apoyando al deporte y también realizando obras para el bienestar de todos sus vecinos. Asesoramiento contable con el contador Sergio Quiroga, apoyando el deporte del hígado dolorense. La limpieza es vida, la limpieza es salud. Por eso está Química X, todos los artículos de limpieza. Avenida Ilia y Fuensalida en Villa Dolores para Química X. Fanáticos, todo para el hincha. Los colores de tu equipo favorito están en Fanáticos. Felipe Herman y Ormaeche, recibimos todas las tarjetas. Distribuidora Gómez, 25 de mayo 519. Fiambres, lácteos, Copetín, oferta todos los días. Ventas por mayor y menor. Distribuidora Gómez, 25 de mayo 519. El Faraón, parabrisas, reparación, polarizados, grabado de cristales, ventas y colocación de parabrisas y lunetas. Hipólito Yrigoyen 283. Distribuidora Sarmiento, reparte en toda la zona, jugos y gaseosas. Distribuidora Sarmiento, Avenida Manuel Cuesta, al lado de la delegación de Sendo. Distribuidora Sarmiento, para todo el valle de Tras las Sierras. Pintorería Tres Hermanos, Felipe Herman 597, celular 3544-409-687. Envío sin cargo, sintéticos, látex, aerosoles, membranas, todos los accesorios para el pintor. Ofertas permanentes, Pintorería Tres Hermanos, Felipe Herman 597 en Villa Dolores. Cerámicas, todo en cerámicas y baño, Yrigoyen 83, sanitarios, botiquines, revestimientos para baños y cocinas, guardas, tejas, cerámicas, Yrigoyen 83, teléfono 423-068. Atendemos sábados todo el día, reparto sin cargo en toda la zona. Mediterráneo Automotores te ofrece suscribirte a cualquiera de sus planes y con ello participás en el sorteo de 45 cuotas de regalo que significan 121 mil pesos. Mediterráneo Automotores cumple 45 años y te regala 45 cuotas en todos los modelos, en todos los planes. Adjudicación inmediata. La confianza, la seguridad de Mediterráneo Automotores, representante en la zona, Juan Aldeco. Llámalo al 351-560-2507. Muy bien,
a comenzar el segundo en King Cancha de Sarmiento. Wilder Romero levantando el brazo para preguntar si está todo ok. Habrá cambio en el equipo de Comercio, Luis. Jeremías Heredia, casaca número 14, en el lugar de casaca número 5 de Nicolás Puente. Ahora queda con Oviedo, Molina, Agüero. Comenzó Julio, ya le decimos cómo queda parado Comercio. Ahí está, ha movido la pelota Sarmiento. Néstor Salazar, que la juega para que la tenga ya por aquel sector Olmedo. La pelota viene fuerte, larga, allí va a caer en el sector del medio campo, en el círculo central. Salazar la juega para Oyola. Oyola que la cruza para el Gavi, pero estaba atento Alexis Oviedo, que se ha cambiado de sector. Ahora la tiene Renzo Albornoz, la lleva el gran jugador que tiene Comercio, la vuelve para atrás para que la tenga Alexis Oviedo. Le cometen falta, falta contra Renzo Albornoz. Habrá tiro libre para el equipo de Comercio. El cambio, como lo habíamos dicho, Julio, va a Comercio. Ahí está, la pelota la tiene, hay falta, falta de Nicolás Pérez, que lo tomaba desde atrás. Cuando los jugadores, la verdad que son unos artistas, y yo necesitaría hacer un casting para una película, seguramente que vendría a la cancha a buscar un buen actor, porque son muy buenos actores. Los jugadores ni lo tocaron recién al jugador de Sarmiento y cayó espectacularmente. Sale Néstor Salazar del fondo, la juega por aquel costado para que la traiga de esa. Ahí está, la pelota viene por el sector, cruzando el Ecuador, allí el centro del campo de juego. Oyola, que no puede hacer rebotar en el jugador Roberes. La pelota se ha ido al saque lateral, la tiene Sarmiento. Néstor Salazar de derecha para que la juegue por este otro costado, la intenta llevársela aquí Matías Murúa. La pelota la tiene el Gavi Caballero, intentará una gambeta, la toca allí para que la tenga el jugador Mauricio González. Para atrás para Néstor Salazar, que le pega, rebota en uno de... Y la pelota se ve, gol, 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 gol. Pero había levantado la bandera Marcelo Villarreal y dice que el Gavi Caballero estaba en posición adelantada. Y el encuentro continúa, 1 para Sarmiento, 0 para Comercio. ¿Cómo lo viste, Luis? Sí, clara posición adelantada de Caballero y Edgar Olmedo también. Se adelantó muy bien, salió justo, dio el pase adelante de la última línea de Comercio, produciendo este offside y la anulación del gol. 2 minutos van, Julio. Ahí está, la pelota la tiene Renzo Albornoz, intentará una gambeta allí entre, le cometen falta, 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 dice que no, el árbitro estaba lejos, Wilder, que sabe estar cerquita de la jugada, la tiene por este sector González, la juega para Mariano Lloras, que levanta la mano, correte para acá, la juega por el otro sector para que le lleve Cristian Gil, no podía, Gil sacó desde el fondo, en este caso el jugador, ¿quién es el que entró en Comercio? No era Romero, sino Jeremías Heredia, que ha cambiado la posición con Alexis Oviedo, que se han cambiado de punta. Alexis Oviedo se ha venido a la punta derecha y en este caso es Jeremías Heredia quien está marcando como número 3 ahora. Ahí está la pelota, la lucha del fondo. Sarmiento la recupera, el equipo de Comercio intentará un centro pasado largo para Renzo Albornoz, pero no podrá ganarla. La pelota se irá, habrá saque lateral para el equipo de Comercio, la pondrá en juego seguramente Renzo Albornoz, se la dejará para Julio Armaeche para que este la ponga en juego, ahora no, allí la pelota viene para Matías, para Pérez, no podía Pérez, la pelota ahora sí la recupera, intenta una gambeta, no puede, la pierde, saldrá, intentará, le cometen falta, falta contra Néstor Salazar, y Néstor Salazar que le da un empellón a Pérez. Ahí han caído los dos jugadores, están en el piso, intenta levantarlo uno de Sarmiento. ¿Qué pasó allí? Amontonamiento de jugadores. ¿Qué pasa, muchachos? Ahí vamos a jugar al fútbol, que el partido está bastante malo. Habrá seguramente alguna tarjeta para algunos jugadores, Luis, porque Pérez lo toca allí, en este caso a Néstor Salazar, y Néstor Salazar que le da un empujón con todo al jugador Pérez y este cayó espectacularmente. No ha pasado absolutamente nada, pero como son unos artistas, esto es lo que se está viendo ahora, Luis.
Y esto netamente desfavorece a Sarmiento porque van a pasar los minutos, se va a poner nervioso tanto los jugadores como la gente, la tribuna que está de ese sector, donde están increpando duramente a los jugadores de Comercio porque se tiran, ¿no? Esto no produce para nada el bien para el equipo de Sarmiento. Te decía, Julio, que queda ahora el Coni Oviedo por el sector derecha, marcando, ¿no?, en el lugar de Aguilera, que Aguilera ahora pasó de extremo izquierdo, ya decimos cómo está parado en el medio, entonces decíamos Oviedo, Molina, Agüero y Heredia va a quedar como marcador de punta izquierdo. Ahora el medio campo lo va a hacer justamente con Roveres y Julio Ormaeche, ayudándole por derecha Carlos Pizarro y Albornoz, quedando ahora como delantero Nico Pérez y el jugador Aguilera en Comercio. Ese es el esquema que ha parado ahora Mauricio Orsola. Ahora, no sé si decir una no es una palabra fuera de lugar. Son mariconeadas todas estas, Luis, la verdad, porque se tiran los jugadores. Parece que le han pegado dos o tres balazos y no es nada. Fue un empujoncito nada más. Cayeron, se tiraron. La verdad que sea bastante maricón. La verdad que no, en este sentido, que me perdonen a mí, pero es una palabra que se usa vulgarmente, por eso lo digo de esta manera. Pero no pasó absolutamente nada. Es para no hacerse amonestar, para no hacerse expulsar. Por ahí pasa toda la cuestión. Ahí estaba Néstor Salazar, que sale rengueando. No le hicieron absolutamente nada. Ya se va a recuperar Nico Pérez, que se retiró. Está lejos del sector. Ahora sí, viene retirándose como que le hubiesen torcido el brazo. Y no pasó absolutamente nada. Vamos a ver qué pasa allí con las sanciones que va a determinar el árbitro principal. Por el momento no hemos visto brillar ninguna tarjeta. Allí está. La tiene en la mano, la amarilla. Vamos a ver entonces, lo va a llamar a Nico Pérez. ¿Estaba amonestado Nico o Luis? No, estaba amonestado, no. Ahí está, entonces, amonestado. Y ahora Néstor Salazar también. Néstor estaba amonestado, me parece. No. No, no estaba. Ahora bueno, sí. Ahora sí. Están amonestados los dos jugadores. Sí, por favor. Limpio. De ese en el Sarmiento, el número 4. Morúa en el Sarmiento, el número 3. Salazar ahora, Oyola, son los amonestados en el Sarmiento. En Comercio, Molina, Agüero, los dos centrales, Julio Ormaeche, Nicolás Pérez ahora y Leo Giorgetti, que ya no está en campo de juego. Ahí está, cabecea, el Edu Molina, la pelota se ha ido, saque lateral, gana Sarmiento por un tanto contra cero, pero no le alcanza. La pelota viene, la cabecea, Alexis Oviedo, saca el Edu Molina, fuerte, larga, cruzado. Alberto Torres muy adelantado, el arquero de Sarmiento le pega fuerte allí para que la vaya a cabecear otra vez el Edu Molina. Recupera el equipo de Sarmiento, la tiene Roveres, la cruza larga para Nico Pérez, que está caído, está lesionado. Nico Pérez, pero la pelota viene para Renzo Albornoz, que la gana por el costado derecho, levanta la cabeza, intentará una gambeta, la toca para Roveres. Era el número 16. ¿Quién es este? Es Franco Roveres, que la quería jugar la pelota, está caído Nico Pérez. El árbitro le indica, levántese y vaya a un costado para que lo atiendan. Ya que se tiró así y no quiere salir, hay que sacarlo. Y si no quiere salir, hay que amonestarlo. Y como está amonestado, necesitará seguramente una tarjeta roja. Está caído. Está caído el jugador. ¿Habrá un cambio? Vamos a ver qué dice. Ahí está, lo están asistiendo. Es Nico Pérez. La pelota viene fuerte, larga, buscándolo a Olmedo. Este no llega. Sí llega el arquero Chacón. Y vamos a decir que la pelota se fue al saque de arco allí, simuló otra vez Chacón, no lo tocaron, no sé, qué mal que le es el fútbol esto, Luis, ¿no? La verdad es que, te voy a decir una cosa, ¿no? Los jugadores hoy, antes cuando jugábamos nosotros, nos echaban a patada y no decíamos nada y seguíamos jugando, ¿o no es así? Efectivamente, Julio, vos no sabés, todo esto le conviene a Comercio. Todo el negocio lo está haciendo Comercio. Entonces Sarmiento que tiene que ser mucho más vivo, no entrar en esto. En estos roces ni los toques, porque la gente de Comercio se va a tirar, Julio. Y efectivamente, y van a pasar minutos y minutos, y la acumulación de segundos se van a hacer muchos minutos. Acuérdese. Sí. Nico Pérez tiene nana en un bracito ahí. Bueno, vamos a ver. Seguimos. Entonces, yo digo todo esto porque me da un poco de bronca, de rabia, porque los veo a los jugadores que disimulan, que se tiran, que se hacen los golpeados y no pasa absolutamente nada, lamentablemente. Bien. Y más que todo por la gente, ¿no? El falta de respeto a todo este público que ha llegado esta tarde acá, Julio, al cancha de Sarmiento. Ahí está, la tiene el fondo de Sarmiento, la saca fuerte Matías Morúa. La pelota viene, la saca, el Edo Molina al fondo la tiene, Julio Ormaeche la va a perder allí, comete. La tira afuera,
saque lateral, la juega para atrás para que la tenga allí Matías Murúa, la pelota la saca de Julio Armaeche, la tiene el sector de medio campo en cancha de Sarmiento, gana Néstor Salazar, la pelota la sigue llevando el capitán, le cometen falta y Néstor Salazar fue allí con mala intención contra Carlitos Pizarro. Habrá saque, habrá un amonestado más allí. ¿Quién será en esta oportunidad? ¿Será? No es González, sino sabe quién es este. Carlos Pizarro es el amonestado. Otro amonestado más aquí. Y todo por con esto que, como decía Luis, ¿no? Todo este juego que hace Comercio y que le sigue Sarmiento, le conviene a Comercio. Habrá tiro libre. Néstor Salazar le pegará fuerte, larga. La pelota está enterrada en el pasto. Ahí está. Desde allí clavó un golazo los otros días. Allí Néstor Salazar intentará pegarle el arco. La pelota viene a las manos de Chacón, que se tira para la foto y devolverá desde el fondo, seguramente con su pierna derecha. La pelota viene, entonces la jugará el arquero de Comercio. Fuerte, larga, pierna derecha, buscándolo allí a Nicolás Pérez. Este no llega, sí llega la defensa del equipo de Sarmiento. La recupera Robert en el sector de medio campo. La juega para Alexis Oviedo. Oviedo que la toca para que la tenga Renzo Albornoz. La va a perder Renzo. La recupera, la vuelve a perder, la tiene el Gaby Caballero. Hay 3-2 allí. La lleva para Olmedo. Olmedo que la va a tocar, se cae. Le cometen falta. No, siga, siga, dijo el árbitro. No pasó absolutamente nada. Cayó solo el jugador de Sarmiento. La tiene González por el sector izquierdo, la pierde en aquel sector, sale jugando con Dehesa el equipo de Sarmiento, la pelota se va al saque lateral, le pertenece a Comercio. Es un partido que por allí tiene algunos momentos de lucha, más que todo, Luis, ¿no? Pero técnicamente nada. Chato, se produjo un partido chato, dado de que Comercio está haciendo su negocio y Sarmiento está jugando contra el rival y contra los minutos, Julio. Ahí está, la pelota la tiene Oyola, le mete la cabeza desde atrás y Carlitos Pizarro, otra vez Mariano, que le pega fuerte, buscándolo allí para que la tenga Cristian Gil por aquel costado, la tiene, eso Olmedo, se vuelve para atrás, la pierde, la recupera allí el equipo de Sarmiento, la tiene su número 8, es Mariano Oyola, la tiene ahora para que la lleve, pero sale desde el fondo, sacándola Agüero la pelota, otra vez Mariano Oyola, la cruza por este sector para que la tenga Olmedo, no puede, sin mirar al arco, tiró, se refriega allí con Oviedo, la pelota la tiene González, desde el fondo sale jugando Sarmiento al pelotazo, no puede, la tiene Renzo Albornoz, Albornoz que le va a pegar fuerte buscándolo a Nico Pérez, pero estaba atento allí Murúa y la sacaba hacia un costado, pasan los minutos, favorecen al equipo de Comercio, el resultado, todavía le faltan 2 goles para forzar los disparos del punto del penal al equipo de Sarmiento, pasan los minutos, Luis, y de no convertir uno enseguida se le iría cerrando la posibilidad al equipo de Sarmiento, ¿no? Por eso lo decía Julio, ¿no? Vamos a ver, un cambio, va a ingresar el número 13, Ramiro Oviedo, un marcador más, va a sacar un delantero, seguramente que lo va a adelantar el Nico, se va, por eso digo, se va un delantero Nicolás Pérez e ingresa Ramiro Oviedo en fila de Comercio para reforzar la última línea. Ahí está, la pelota saldrá jugando del fondo, es Murú el que sale jugando con Néstor Salazar, Salazar que levanta la cabeza, la pasa allí a Julio Armaeche, la juega para Olmedo que la va a ganar allí entre 2 jugadores, le comete falta desde atrás, era el negro, en este caso Agüero, ahí la tiene otra vez el equipo de Sarmiento, Néstor Salazar para Olmedo, Olmedo que le pega para quién, para nadie, la vuelven para atrás de la cabecea, allí en el sector del área grande, la recupera Sarmiento, le va a pegar allí, la tiene el jugador, en este caso González, la pelota la tiene Néstor Salazar, hace una gambeta entre uno, la va a perder, allí la perdió con Carlitos Pizarro, Carlitos que la pisa, la juega para este costado para que salga jugando el jugador número 13, es en este caso Ramiro Oviedo, la tiene Néstor Salazar, la juega para Carlitos Pizarro para que la tenga allí otra vez el jugador de Comercio, la juega por aquel costado para Agüero, Agüero que la toca para el costado izquierdo, la lleva allí el equipo de Comercio, está jugando allí Jeremías Heredia, viene la pelota y Néstor Salazar que la saca contra el viento, la pelota rebota en la cabeza de uno de Sarmiento de Comercio, le queda allí la pelota para que la baje uno de Sarmiento y salga jugando con Néstor Salazar,
que la juega para el Gavi Caballero, que la baja, la acomoda con su pierna derecha, pasa entre dos, el Gavi la va a jugar para Olmedo, no, intenta jugarla por el otro costado para que la baje allí Cristian Gil, la pelota venga pasadita para el Gavi Caballero, se vaya larga, la gana el Gavi, sí, ahora sí, se tiró al piso para recoger la pelota, otra vez el Gavi, le pegó mal, la pelota se fue al fondo, levantó un poquito el nivel, pero tenía que haber jugado para atrás, Luis. Efectivamente, lo tenía de cara, de frente a Mauricio González, que se la pedía tan insistente que Gavi con la cabeza, no, en ningún momento levantó la cabeza y le pegó al arco totalmente desviado. Con un solo delantero y no es puesto natural, está jugando ahora Comercio, como lo ves Aguilera. De ahí lo tiene de enganche a Renzo Albornoz y Carlos Pizarro, pero por supuesto con la otra llegada ahora del Coni. De haber jugado de tres, pasó a jugar de cuatro y ahora está como un extremo, como un interno, un volante interno por izquierda del equipo de Comercio. Ahí está, la tiene Roberes a la pelota, la pierde ante la presencia, allí le cometen falta al jugador de Sarmiento, era Roberes, habrá tiro libre para Sarmiento que quiere aumentar la diferencia desde el sector de pasando a Penita, tres cuartos de cancha, tiro libre, Mariano Yola se acomoda, se hace dueño de los tiros libres, el jugador, el ex sargento Cabral, vendrá el tiro libre. Allí para el equipo de Sarmiento, da la orden Wilder Romero, la pelota viene, caerá allí para que la cabecee uno de Sarmiento, la saca con el puño el jugador Jacobo Chacón, la pelota la recupera el equipo de Comercio, la jugará Aguilera que se vuelve para atrás un poquito para jugarlo con Carlos Pizarro que la va a cruzar larga, intentaba jugarla con Renzo Albornoz, le salió para un costado y la recuperó Alberto Torres que devuelve a apurado, fuerte, larga, buscándolo el Gavi Caballero que la baja con la pierna derecha, la jugará allí para Cristian Gil, no, no era Gil, era su número 10, era González, la pelota viene fuerte, sale Chacón, se arroja al piso, recupera la pelota para el equipo de Comercio, devolverá con pierna derecha, fuerte, larga, buscando la pelota para que esta vaya hacia un solitario, allí Aguilera, ahora acompañado por Carlos Pizarro, sí, también por Renzo Albornoz, la pelota la va, corre, la gana, Alberto Torres, la pelota va por arriba y viene otra vez que vuelve, la va a cabecear Olmedo, no, la cabeceó el Edu Molina, la ganó Julio Romaeche, hubo un rebote entre dos jugadores allí, la tiene el Edu Molina, la juega para Aguilera, la detuvo el juego, el árbitro, está caído Julito Romaeche. Estamos sobre cuántos minutos, Luis. 17 minutos del segundo tiempo y a esta altura, créame Julio, increíble. Con el equipo que tiene Comercio, ahora retrasó todas sus líneas a la defensiva. Está conformándose con esta derrota 0-1. Se reanudó del partido después de la atención a Julito Romaeche que había caído tras una jugada allí. La pelota la juega por este sector Ramiro Oviedo. La pelota viene, va y viene otra vez Ramiro. A Julio Armaecha se le pasa por entre las piernas. Aguilera que intenta jugarla con Renzo Albornoz. Se pierde a un costado. Saque lateral para Sarmiento. La pelota viene jugándola allí para que la tenga el Gavi Caballero. La pierde, falta, falta de Pizarro. ¿Qué es que me cobra? Le dice el coafer al árbitro Wilder Romero. Néstor Salazar que la va a jugar cruzadita, no, piensa, mira para arriba, se demora, viene para que la tenga González, la pelota la va a cruzar González, fuerte, larga buscando allí una cabeza, comete falta el jugador de Sarmiento, hubo falta, era Cristian Gil, habrá tiro libre para el equipo de Comercio que tranquilamente va convirtiéndose en el final, uno de los finalistas junto a Defensor del Oeste, que por el momento acusamos recibo que gana por 2-0. Efectivamente, con dos goles de su máximo goleador que tiene el fútbol de Villa Dolores, como lo es el Chami Gabriel Mercado, los dos goles, pero va Comercio. Ahí se viene Aguilera con la pelota, se cruza, le pega fuerte, gol. ¡Comercio!
Se fue Aguilera por la izquierda con pelota dominada, ingresó al área, cruzó la pelota, nada pudo hacer Alberto Torres para decirle entonces que a los 19 minutos del segundo tiempo, uno para Comercio, uno para Sarmiento, es Comercio el que puso el uno en el segundo tiempo, empata Sarmiento, empata en Comercio, 1-1. Aguilera a los 19 del segundo, Luis. Mira vos lo que son las cosas, Julio. Decíamos que ahí va Sarmiento, Julio. Ahí viene González con la pelota para Sarmiento. Ahí estaba a saltar el jugador de los dos de Comercio. Saltaban para sacar la pelota. Aguilera que la juega allí para que la lleve. Roberes la va a perder. Roberes se la gana. Néstor Salazar le fueron fuerte a Néstor. La pelota viene para el Gaby Caballero. Olmedo que ingresará allí. Le pega Olmedo. Estaba atento Chacón. Le habían ganado allí en el cruce al jugador de Comercio. Sacó un zurdazo. Olmedo que fue a parar a las manos de Chacón, que devolvió aquí en cancha de Sarmiento. Empate local, empata con Comercio. Va Renzo Albornoz, que la va a ganar a la pelota, la baja entre dos, la gana, le cometen falta, la toca para que la tenga Julio Ormaeche, la cruce para Aguilera, que le pega derecha por arriba, y la pelota se fue al fondo, se la saca de arco para Sarmiento, que está quedando afuera de este campeonato, Luis. Lo que te decía, Julio, ¿no? Había renunciado totalmente a la ofensiva Comercio con los puestos posicionales que había puesto Mauricio Orson en el campo de juego, y lo habíamos dicho, un solo delantero como lo era Aguilera, que había comenzado jugando, marcando el sector derecho de la última línea de Comercio. Se cambió a la izquierda y por allá apareció por el sector del 11 con amplitud, con amplio campo de juego y con dominio de pelota, ingresó al área y con un remate seco abajo lo deja sin chance el arquero Torres. Y así pone el resultado, el global, Comercio 6, Sarmiento 3. Me parece que llega tarde el cambio de Chavero en el equipo de Sarmiento. Chavero, que es un gran jugador, tendría que haber entrado hace rato, hay posición adelantada allí. No mira, el árbitro levanta la bandera, corrobora. Ahora Wilder Romero, cuando habrá un cambio en Sarmiento, será esta... En esta oportunidad, Oyola, que comete allá una infracción cuando el juego estaba detenido. Habrá un cambio, entrará Oyola. Me parece, ¿quién será Luisito en este caso? Vamos a ver entonces, todavía no lo miró Wilder Romero. Ya vamos a corroborar este cambio entonces aquí en cancha cuando la tiene Julio Ormaeche, que tiene la pelota en el sector de medio campo. Lo garronea, le cometen falta desde atrás. Ahí está, casi se comió la verja, la pared. Efectivamente, se va a venir, Julio, el huesito, el tan esperado cambio, recambio que va a tener el equipo de Sarmiento, donde el puesto natural que puede llegar a entrar va a ser por Mauricio González. Vamos a ver, Julio, por quién se va a retirar, y si no, seguramente va a sacar uno de la última línea. Se va Caballero, entra en su lugar el hijo del famoso Mongacho, Tomás el Huesito Chavero, al campo de juego. Ahí vendrá el tiro libre, ya ingresó Chavero, muy tranquilo, el número 15 está en posición adelantada allí, González, en este caso era Aguilera quien ingresaba solito, pero estaba en posición adelantada. Devolverá Sarmiento, fuerte, largo, se le achican los tiempos al equipo de Sarmiento. No puede con un Comercio que le ha empatado el partido y está bien asentado desde el fondo hacia adelante. Ahí está, la pelota la tiene el equipo, la tiene Alexis Oviedo, la juega para atrás para que la tenga Roberes, la pelota la tiene Agüero, ahí otra vez la tiene Roberes a la pelota, intentará jugarla, era Jaramillo Heredia hace rato. Ahora sí, Roberes con la pelota para Renzo Albornoz, le cometen falta, lo empujan, la pelota viene fuerte para este otro costado para que la tenga Ramiro Oviedo, que la baja con la pierna derecha, deja uno en el camino, deja dos, ahora la perdió, dice que le cometieron falta, falta de Renzo Albornoz, que estaba amonestado, Luisito, ya le pregunto, amonestado Renzo Albornoz, sigue los juegos, está caído uno de Comercio, la pelota viene cruzada, larga, fuerte para Chavero, que no llega, se convertirá en un saque lateral para el equipo de Comercio, que sin ningún apuro intentará salir jugando del fondo. El Edu Molina, allí, ¿qué pasa? Discuten con el árbitro Carlitos, en este caso Carlitos Pizarro. La pelota viene entonces, ahí está,
saque lateral para el equipo de Comercio, la juega allí Ramiro Oviedo, la pelota viene para Renzo Albornoz, la pelota rebota en un jugador de Sarmiento. Se ha desvirtuado un poco el partido, Luis, por todo aquello, ¿no? Sarmiento se cree sin chance ya y viene cometiendo faltas que nada de bien le hacen, ¿no es cierto?, a lo que puede llegar a ser todavía, porque ¿cuántos minutos llevamos, Luisito? Todavía llevamos, todavía faltan como 20 minutos, ¿no? 24 minutos y medio totalmente, Julio, ¿no? De lo que ha producido Sarmiento y Comercio en esta tarde, poco se ha visto, pero ha sido mucho más inteligente venir a buscar el resultado del equipo de Comercio y a la postre, como ustedes ven, lo está logrando y merecidamente. Mucho más inteligente Comercio que Sarmiento. Ahí está, la pelota la va a poner en juego el equipo de Sarmiento. Ahí está, saque lateral para el equipo de ESA. La juega para que la tenga Néstor Salazar, la juegue para Chavero, que se acomoda con perfil izquierdo, intentará la gaveta entre dos, no podrá, se la gana desde el fondo. El jugador era, en este caso, Ramiro Oviedo, se ha convertido en un tiro de esquina para el equipo de Sarmiento, desde el costado izquierdo del ataque del equipo de Sarmiento. Vendrá cuando se produce un cambio en el equipo azul, en el equipo del Nano Ferreira. Ahora sí, ingresa Oviedo, este delantero con oficio en Sarmiento. Se va Edgar Olmedo, viene el córner. Ahí está, tiro de esquina, la pelota la pondrá en juego del fondo. Ahí desde la cabecea, Olmedo, era Oviedo. La pelota se convierte en un tiro de esquina. Otro más, para desde el otro costado, para el equipo de Sarmiento, que quiere desigualar esta igualdad en uno por bando. Ahí está Chavero, le va a pegar con pierna izquierda, la pelota caerá sobre el área, allí está, la pelota viene, cabecea, era Agüero, le pega fuerte la pelota, la recupera Sarmiento, en el fondo la tiene Cristian Gil, la juega para Néstor Salazar, intenta un centro pasado para Chavero, no llega, sí llega el fondo de era Alexis Oviedo, ahora sí la tiene Aguilera, la cabecea, Renzo que la baja, la toca para un costado, no puede, la recupera Sarmiento del fondo, quiere salir, pero estaba Alexis Oviedo por aquel sector, sale para Néstor Salazar, que hace un giro, la va a perder, la perdió allí ante la presencia del jugador número 8, era Mauriano Oyola, la pelota la tiene Sarmiento, va y viene, quien la tiene, Renzo Albornoz, otra vez Alexis Oviedo, hace una finta fuerte, larga, para que la tenga Roberes, a la pelota intentará una gambeta, no podrá, la perderá, pero la recupera Comercio, la tiene otra vez, en este caso Roberes, que la sigue llevando, hará una gambeta entre dos o tres, le comete falta, siga, siga, dice el árbitro, la tiene Alexis Oviedo, la pisa, está jugando bonito el equipo de Comercio ante un Sarmiento que se ha desvirtuado un poquito en los últimos minutos, están empatando 1-1, ¿sobre cuántos minutos, Luis? Y claro, Comercio sigue haciendo su negocio, se va a florear, jugando con el resultado estos 27 minutos de este segundo tiempo. Ahí está, la pelota la tiene Sarmiento, perdón, era Alexis Oviedo para el equipo de Comercio, sale jugando Mariano Oyola, la pelota le queda para Renzo, que le intenta entregar, pero la recupera el equipo azul, el equipo de Sarmiento, a González, le pega, quiere pasar la cruzada para Chavelo, pero no podía, la cruzaba fuerte, ahora sí saca el fondo de Comercio, le cometen falta a Julio Romaeche, que se tira, fuerte, lo tocó Chavero, pero muy suavecito de atrás. Habrá tiro libre para el equipo de Comercio. Se ha levantado Julito Romaeche. Ahora habrá un tiro libre para el equipo de Comercio. Está Carlitos Pizarro, le pegará con pierna derecha, cruzado seguramente. Allí viene, la pelota caerá sobre el área, cabecea, la defensa de Sarmiento era de esa. Intenta salir jugando, la tiene allí Aguilera, la pelota intenta volverse para atrás, la va a perder, la perdió nomás. Ah, se había convertido en un saque de fondo. Alberto Torres, que la recupera, la pelota para Sarmiento, devolverá fuerte, larga, con pierna derecha, buscará allí a Oviedo, la pelota viene para Chavero, Chavero que la pisa, la juega desplicentemente para que la tenga por este costado, González, González otra vez para Chavero, se va Chavero por el costado izquierdo, busca su perfil, lo marcan dos de Comercio, otra vez Chavero se enrieda solo, la vuelve para atrás para González, González que levanta la
cabeza, la va a jugar, para, se demoró, ya tendría que haberla jugado antes, no la jugó para nadie, la pelota se fue. Qué manera de perder el tiempo cuando la tendría que haber tocado allí para Néstor Salazar, se demoró y después le entregó totalmente mal, Luis. Usted dijo algo muy cierto, ¿no? Que era tarde el ingreso de Chavero, y efectivamente lo que ha hecho en este poco corto tiempo que está jugando, ha hecho muchas cosas, mucho más que los que estaban antes, y llevando más el peligro al área de Comercio, ¿no? Ahí va Comercio. Ahí está, la tiene Robert, esa la pelota se va por el costado izquierdo, siga, la tiene Aguilera, que ingresa solo, estaba en posición adelantada, está displecé, está muy desconcentrado el árbitro en esta oportunidad de Wilder Romero, que sabe estar atento, dejó pasar unos minutos, ahí está, le levantaba la bandera el Tonga, no lo había visto, la trae por este costado a la pelota, el jugador de Sarmiento era González, la juega para Chavero, que se va a acomodar con su perfil izquierdo, intentará una gambeta allí ante Heredia, la pelota viene pasada para que la baje allí, le pega fuerte a Yola y la pelota se vaya por un costado del arco que defiende Chacón. Será saque de arco para el equipo de Comercio, que está empatando y está clasificando, y si viene una final, Luisito, de aquella, ¿no? Entre Comercio y Defensores. Otra vez Chavero produciendo peligro en la última línea de Comercio. Hablando de Comercio, me quedo con el trabajo de polifunción que hizo Aguilera, su número 4, y de Ormaeche, que también cambió en distintas oportunidades en el pasaje del partido la posición táctica en el campo de juego. Julio. Ahí se viene Sarmiento otra vez, la pelota la tiene allí jugando Alexis Brito, la pelota la rebota al fondo de Sarmiento, de Comercio, perdón, la sale jugando el equipo, la pierde en el sector medio campo, la gana Néstor Salazar, se prepara, se acomoda, la juega para que la tenga Oviedo, otra vez la pelota le viene para Néstor Salazar, que le va a pegar con la derecha. ¡Ah! El arquero la tocó con su mano derecha, voló sobre el poste izquierdo que defiende Chacón, voló como los viejos arqueros, la sacó hacia un costado, estamos 1-1, habrá tiro de esquina cuando se viene allí, otro tiro de esquina, la pelota cae para que la cabecee Agüero, la saque del fondo, se tire como si le hubieran pegado un tiro, siga, dice el árbitro, la tiene Chavero que le pega, la juega fuerte, larga para González, la va a ganar allí, la ganó nomás González, comete allí, la sale el Edu Molina, el gran capitán, salió como pudo el Edu, le pegó hacia un costado, saque lateral para el equipo de Sarmiento, Capur en los últimos minutos, la tiene Néstor Salazar, buscará allí la pelota para que la tenga Cristian Gil que hace una finta, intentará un centro, no puede, no le sale, otra vez para Néstor Salazar que la juega para Néstor Gil, allí va la pelota, intentará un centro de derecha para atrás para que la tenga, ingrese la pelota en el travesaño, otra vez mano, dice hay penal para Sarmiento, dijo el árbitro, le reclama el Edu Molina. La pelota dio en el brazo de un jugador de Comercio que no lo podemos identificar. Se trata de Alexis Oviedo. La pelota dio en el brazo de Oviedo. Habrá tiro desde los 12 pasos para el equipo de Sarmiento. ¿Sobre cuántos minutos, Luisito, rápidamente? 32 minutos, penal, claro, penal ahora a favor de Sarmiento. Vamos a ver si acorta un poco la distancia, Julio. Ahí está la oportunidad para ponerse 2-1 al equipo de Sarmiento, que se quiere ir ganando este partido. Aunque no le alcance, allí se acomoda en este caso era Cristian Gil que le va a pegar, pierna derecha, afuera. La verdad que se apuró demasiado Cristian Gil, Luis, se apuró demasiado, hizo para atrás, salió corriendo y desaforado, apuradísimo, ¿no? Bueno, eso es lo que ha producido Comercio, ¿no? Todos los errores marcados que tiene Sarmiento son producto del el apuro que tiene Sarmiento por igualar en el resultado. Y eso le ha jugado un partido extra en contra al equipo azul. Ahí está, la pelota la tiene Renzo Albornoz, la gana, la cruza larga para que intente ganarla Julio Ormaeche, pero la gana González, la toca para atrás para que la tenga Murúa. Murúa salga con Néstor Salazar, otra vez por este otro lado, González con la pelota, intentará una gambeta para atrás para Néstor Salazar, que le pone pocas ganas a la pelota, pero ahí está, juega en mucha categoría Néstor Salazar, sale jugando el equipo de Sarmiento, habrá saque lateral para el equipo azul, Néstor Salazar que tiene la pelota en sus pies allí, lo gambetea, uno, deja, le comete falta allí en
en este caso era el Pizarro, el Coafer, la pelota la tiene otra vez el equipo de Sarmiento, recupera el fondo, la pelota va larga, pasada, cabecea, el Edu Molina, el gran capitán, simula una falta, uno de Sarmiento, la tiene Alexis González, la juega para Aguilera, lejos, largo, sale el fondo del equipo de Sarmiento, de ese que la toca, pero estaba atento por el otro lado, era Heredia, la pelota va para Roveres, Roveres que la maneja con su pierna derecha, buscará otra vez allí para que la tenga Heredia, Heredia intentará un centro pasadito para Renzo Adornós, que lo va a dejar desairado. Alberto lo va a tocar para el fondo para que ingrese. ¡Gol! 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 De Comercio finalista. Comercio finalista ya con este resultado. Julito Ormaneche tras una muy buena jugada de González con Renzo Albornoz, este que tiró el centro atrás cuando lo vio entrando claramente solo Julio Ormaneche y sin nadie en el arco, porque había quedado tirado Alberto Torres. No tuvo más que tocar a Julio Ormaeche para que Comercio 2, Sarmiento 1. Qué gran jugada de Renzo Albornoz por el sector izquierdo. Nuevamente desguarnecida ese sector defensivo que tiene Sarmiento, lo que es la parte de la derecha, donde ingresó tranquilamente al área, eludiendo al arquero y sirviéndole este pase-gol a Julio Ormaeche, que a la postre ha sido realmente el jugador de la cancha por las posiciones que ocupó en el campo de juego y condecorando la excelente tarde con este gol, Julio. Ahí está, la pelota viene, la saca, bueno, del fondo la tiene Alexis Oviedo, la pelota la juega para Carlos Pizarro, Pizarro la juega para Roberts, gana Comercio por 2-1, está caído Aguilera en el sector medio campo, la pelota va afuera, vamos a ver qué le pasa a Aguilera, en este caso está caído, estará calambrado, se ha corrido mucho, Luis, en este caso se ha corrido mucho, ahí lo quieren agredir a Renzo Albornoz. ¿Quién es? ¿Salazar? ¿Qué le pasa a González? ¿Qué le pasa también a los muchachos? Ahí va a tranquilizar el 18, en este caso se trata de Rodrigo Oviedo, que tranquiliza, me parece muy bien por el jugador de Sarmiento que vaya a hacer esto, ¿no? ¿Qué pasa, muchachos? Está ganando Comercio por 2-1. ¿Qué le pasa a Renzo Albornoz? ¿Qué le pasa a los de Sarmiento? ¿Quieren allí hacer justicia por mano propia? Está caído el jugador Aguilera. Se reanuda el juego aquí en cancha de Sarmiento. Gana el Pito por 2-1. Seguramente será la final y qué bueno sería, Luis, que esta después con tanto calor se juegue en las finales en horas de la noche, ¿no? Comercio tiene luz, Defensores tiene luz, cuando se viene Chavero, así se viene Tomás, maneja su pierna izquierda, la juega para que la tenga González, González para Salazar, que le pega, rebota en uno de Sarmiento, va otra vez Salazar a recuperar, sí, la recuperó, la toca para González, que la pisa, hace la boba, la toca para atrás para que la tenga en este sector Britos, Brito que la juega allí para Olmedo, Olmedo que la pega para Salazar, rebota la pelota en el pie de Agüero y va a las manos de Chacón, que va a devolver seguramente ya medio desilusionado a la gente de Sarmiento. Intentó allí con Néstor Salazar, no pudo, llegó Sarmiento, pero muy tibiamente, Luis. 38 minutos de este segundo tiempo, pareciera que ni el tiro de gracia le sale por estos momentos, ¿no? Al Club Sarmiento, donde una inmejorable oportunidad tuvo Néstor Salazar al pecho del arquero. Va Comercio nuevo. Se viene Aguilera por el costado izquierdo, hace una finta, intenta un centro. La pelota se va al saque de arco, lo favorece a Sarmiento, tiro de esquina. Dice el árbitro, tras la insinuación que le hizo el Tonga Díaz desde este sector con el banderín, cuando tenemos todo el...
en contra, ¿no? Tenemos todo el sol en contra en estos momentos, ¿no? ¿Cómo, vamos a ver cómo está saliendo la imagen allí, porque la verdad que la pelota, vamos a ver ahí si podemos cubrir un poquitito ahí para que la pelota, para que no se nos vea tanto ahora, sí, ahí vamos a tener que tener un poquito para que podamos ver allí un poquito más, porque tenemos sol en contra la cámara. Ahí está, sale Alberto Torres, la pelota viene fuerte por arriba, la cabecea Olmedo a la pelota, sale desde el fondo cabeceándola allí Heredia, la pelota está en el sector de medio campo, la tiene Sarmiento, ahora la tiene Néstor Salazar, la juega para que la tenga por este sector, quien es González, que la lleva, la pelota la va a jugar para Tomás, no, la jugó allí para que la tenga Cristian Gil, que le pega, la pelota va, toca con las manos, tirado en el piso el jugador Chacón, el arquero de Comercio, tiro de esquina para Sarmiento, que pierde por 2-1. Está clasificándose el equipo de Comercio, está clasificándose Defensor del Oeste, que le gana al Atlético de Las Rosas. Chavero con pierna izquierda para que la saque, Ledo Molina la recupere, Néstor Salazar la toque, pero no puede, se interpone allí Carlitos Pizarro, la pelota va para Aguilera, que la pierde, habrá saque lateral para el equipo de Sarmiento. Tiempo y marcador, Luisito, vamos. 40 minutos de este segundo tiempo. Otra de las figuras, otro de los grandes jugadores que ha tenido Comercio esta tarde es su número uno, el arquero Jacobo Chacón, donde más allá de haber tenido algo de culpa en el gol de Mariano Oyola, donde se ubicó mal parado estaba, después en el segundo tiempo ha sido gran protagonista, dado de que Sarmiento no ha podido convertir gracias a la excelente atajada de Chacón, Julio. Ahí está Cristian Gil, que le tenía la pelota, la perdió, saca Alexis Oviedo, la recupera allí Britos a la pelota, viene cruzada para Salazar, que le pone el brazo, siga, dijo, saca del fondo, era el jugador Oviedo del equipo de Sarmiento, era Ramiro Oviedo, la pelota la tiene Sarmiento, la va a jugar Garay, la va a cruzar, la tiene allí Oyola que intenta un centro largo pasado, casi allí para el ataque de Sarmiento. La pelota se ha ido al tiro de esquina, lo favorece a Sarmiento que no puede llegar con mucho peligro. Llega hasta la puerta del área, pero le falta la puntada final al equipo de Sarmiento. Allí está Oyola que le pega, la pelota se va, golpe de aire. Oh, la pelota la recuperó Chacón allí, parecía que se había convertido en gol cuando hay una falta por parte del jugador Rodrigo Oviedo del equipo de Sarmiento. Ha caído Chacón, ¿qué pasa? Otra vez lo mismo que recién, los jugadores se amontonan para hacer justicia por mano propia, ¿será esto? Lamentablemente cayó Chacón, ha cometido una falta, el jugador de Sarmiento la va a recuperar a la pelota del equipo de Comercio, que gana por 2-1, cuando le quedan poquitos minutos a este segundo tiempo, Luis. Nuevamente Chacón, Julio, otro remate, otro cabezazo, otra pelota, otro guantazo que le mete y controla la pelota. Le tiró una vaselina a Chacón, al delantero Oviedo, por eso se enojó, lo mismo que hizo hace rato Renzo Albornoz con Néstor Salazar. Ahí viene otro desde el fondo, Agüero, le pega fuerte, Oyola que la recupera, pero la tira afuera, se le escapó la pelota, saque lateral para el equipo de Comercio, Aguilera que la juega para Renzo, no llegaba, sí llegaba, no, Sarmiento la tocó al fondo, saca la pelota, la pondrá en juego el equipo de Comercio, Aguilera que la deja, habrá un cambio en el equipo de Sarmiento. Pablo Sánchez que ingresa, César Garay se retiró en el equipo de Sarmiento, ingresa el jugador de Sarmiento ya en los minutos finales, la tiene la pelota Sarmiento, la recupera Julio Ormaeche, le comete falta, siga, la tiene Néstor Salazar, se viene Sarmiento a la carga, Peñarol, Néstor Salazar solito, le cometen falta, siga, la toca, no la dejó pasar, Olmedo, era Oviedo, la pelota viene para Mariano Oyola, que se va a perfilar para el centro, intentará una gambeta allí, antes Heredia, era Roberes, la tiene la pelota, el equipo de Sarmiento intenta un centro, la pelota le va a quedar a Chavero, que le va a dar con izquierda, le pega fuerte, y la pelota se fue al saque de arco, le pegó con la parte interna del botín izquierdo, Luis, y la pelota se fue lejos del arco que defiende Chacón. Se diluyen ya todas las posibilidades de que Sarmiento por lo menos llegue al empate. Se va a despedir de este año futbolístico, de este campeonato clausura, en su propia cancha, ante su propio público, con una derrota
ante Comercio, que ha sido muy superior en el partido de ida, sacó una gran ventaja de diferencia de 3 goles y ahora está haciendo lo propio. Ahí va. Ahí se viene Chavero, intentará, pero sale. Era Agüero, tocó la pelota, tiro de esquina para el equipo de Sarmiento. Chavero le va a pegar con pierna izquierda, buscará el centro corto, largo para González. Ahí está González, que le pega pasado, buscándolo allá. Cristian Gil, que se va a acomodar, intentará devolver la pelota, rebota en el Edu Molina. Será tiro de esquina para Sarmiento. La pelota dio en el gran capitán. Ahí está, saque de arco, dijo el línea Villarreal, que me parece que vio otra cosa que lo que vimos nosotros desde aquí. Claro, está más cerca. Él decidió, el árbitro corroboró, saque de arco para el equipo de Comercio, que gana por 2-1. Chacón con pierna derecha, fuerte, larga. Ahí estaba la cabecea. Oyola a la pelota, no era Oyola. La pelota se fue lejos, ya contra el sol vemos poco. Vamos a ir a la óptica este fin de semana, Luis. Vamos a ver, la pelota la va a jugar Julio Remaeche. Decime cuánto falta, Luisito. La pelota la va a llevar Renzo Albornoz, que la va a ganar en aquel sector. Lárguela porque lo van a barrer. Allí está. Tirará centro para atrás para que ingrese. ¡Solito! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Comercio, Aguilera! 44 minutos, casi 45. Gran jugada de Renzo Albornoz. Gana Comercio por 3-1. Y es finalista del campeonato de Liga Dorrense. Qué diferencia que hace Renzo Albornoz, ¿no?, en ofensiva cuando tiene dominio de pelota. En el segundo gol de Ormaeche, ingresó por el sector izquierdo, por la defensa, por la línea de 4 de la defensa de Sarmiento, esta vez por el sector izquierdo. Produce. Ahí va Cristian Gil, remate, pega en la espalda de un jugador de Comercio. Te decía, Julio, que ahora por el sector derecho, ¿no?, al medio, y Aguilera definió como grandes goleadores, uno de los grandes jugadores de esta tarde, Julio. Ahí está, la pelota la tiene Chavero para Sarmiento, intenta una gambeta entre uno, entre dos, la recupera Carlito Pizarro, el gran jugador que tiene Comercio, Julio Ormaeche, que la pisa, quiso hacer la boba, la perdió, la recupera González, la tiene, intenta un centro para Mariano Oyola, que le pega con la parte interna, rebota. Habrá tiro libre para Sarmiento, dice que no, allí Roberes, la pelota dio en la mano, habrá tiro libre para el equipo de Comercio, Mariano Oyola, que se acomoda para pegarle como en el primer tiempo y convertir, en este caso sería el empate de convertir, pero está Sánchez, está Pablo Sánchez, el número 14, el borracho se acomoda allí para pegarle con pierna derecha, está también González, todos le quieren pegar, todos le quieren convertir un gol a Comercio para que sea el empate, da la orden Wilder Romero, le pegará allí González, pasa por arriba, no, le pegó, era Pablo Sánchez, la pelota se fue lejos. Néstor Salazar buscando Camorra. ¿Cuántos minutos llevamos, Luisito? 47 minutos. Ahí está Wilder Romero, que lo habla allí a Néstor Salazar, que está buscando Camorra, y le dice, tranquilo, muchachos, ya está, ya termina el partido. Déjense de joder. Terminó el partido, ganó Comercio por 3-1. Partidazo en la tarde del día de hoy, Luis. Efectivamente. Grillón Helados frente a Plaza Mitre, todos los gustos, además Grillón Helado, Grillón Café, todos los gustos frente a Plaza Mitre, pleno centro de la ciudad de Villa Dolores. Corralón Sarmiento, Avenida Manuel Cuesta 110 en Villa Sarmiento, reparto a domicilio sin cargo, todos los materiales de la construcción están en Corralón Sarmiento, Avenida Manuel Cuesta 110 en Villa Sarmiento. Sendo, limitada su cooperativa, obras y servicio para todos sus socios. Sendo limitada, creciendo junto a la región. Super Machín, frente a la Plaza de San Javier, teléfono
482-070. Super ofertas. Todo tiene el Super Machín frente a la Plaza de San Javier. Por algo, el Machín es el más grande de la costa. Municipalidad de la ciudad de Villa Dolores. Gestión con gloria. Apoyando al deporte y también realizando obras para el bienestar de todos sus vecinos. Asesoramiento contable con el contador Sergio Quiroga, apoyando el deporte del hígado lorense. La limpieza es vida, la limpieza es salud. Por eso está Química X, todos los artículos de limpieza. Avenida Ilia y Fuensalida en Villa Dolores para Química X. Fanáticos, todo para el hincha. Los colores de tu equipo favorito están en Fanáticos. Felipe Herman y Ormaeche, recibimos todas las tarjetas. Distribuidora Gómez, 25 de mayo 519. Fiambres, lácteos, Copetín, oferta todos los días. Ventas por mayor y menor. Distribuidora Gómez, 25 de mayo 519. El Faraón, parabrisas, reparación, polarizados, grabado de cristales, ventas y colocación de parabrisas y lunetas. Hipólito Yrigoyen 283. Distribuidora Sarmiento, reparte en toda la zona, jugos y gaseosas. Distribuidora Sarmiento, Avenida Manuel Cuesta, al lado de la delegación de Sempro. Distribuidora Sarmiento, para todo el valle de Tras las Sierras. Pintorería Tres Hermanos, Felipe Herman 597, celular 3544-409-687. Envío sin cargo, sintéticos, látex, aerosoles, membranas, todos los accesorios para el pintor. Ofertas permanentes, Pintorería Tres Hermanos, Felipe Herman 597 en Villa Dolores. Cerámicas, todo en cerámicas y baño. Yrigoyen 83. Sanitarios, botiquines, revestimientos para baños y cocinas, guardas, tejas, cerámicas. Yrigoyen 83. Teléfono 423-068. Atendemos sábados todo el día. Reparto sin cargo en toda la zona. Mediterráneo Automotores te ofrece suscribirte a cualquiera de sus planes y con ello participás en el sorteo de 45 cuotas de regalo que significan 121 mil pesos. Mediterráneo Automotores cumple 45 años y te regala 45 cuotas en todos los modelos, en todos los planes. Adjudicación inmediata. La confianza, la seguridad de Mediterráneo Automotores, representante en la zona, Juan Aldeco. Llámalo al 351-560-2507. Triunfo en un partidazo, Jacobo, para clasificar y ser finalista de este campeonato de liga. Sí, la verdad, partido muy duro. Sabía que solamente iba a salir a buscar el empate para el penal, pero bueno, gracias a Dios, los jugadores nuestros respondieron bien y pudimos ganar el partido. Estuviste acertado en un montón, una pelota allí al fondo, te tuviste que estirar, decía yo, con una lombriz, porque la verdad es que te tuviste que estirar para sacar una pelota que iba realmente al rincón allí. Bueno, una buena actuación por parte del Comercio, que como decíamos, en un partido que se era contra Defensor del Oeste. Sí, va a ser un partido duro. Sí, la verdad, la de gol fue lástima, pero después tenía que tratar de sacar todo. Son los trabajos que hacemos la semana ahí, que los chicos me aguantan, de salir tarde de labor, pero bueno, después se ve en la cancha reflejado, que sirven un poco.
El estado físico es importante, ¿no? Se ha notado en los últimos partidos que Comercio ha superado, en este caso, al rival en esa instancia, ¿no? En el estado físico. Sí, sí. La verdad es que estamos trabajando mucho en el estado físico. Y ahora mucho el fútbol se juega más que todo con estado. Mucho estado físico y se nota la diferencia del estado físico de un equipo a otro. Bueno, Jacobo, por la camiseta de la Municipalidad de la Ciudad de Villa Dolores, Cable Digital, Canal 2 de la Ciudad de Villa Dolores, te hace entrega este reconocimiento como la figura del partido del día de hoy, así que felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, esto déjame dedicárselo a mi novia y a mis dos hijos y a mi familia que está en casa escuchando el partido. Muchas gracias. Muy bien, felicitaciones antes que nada a Carlos Pizarro, uno de los grandes baluartes que tuvo esta tarde Comercio. ¿Consistió en qué el resultado global de este excelente triunfo que tuvo Comercio ante Sarmiento, Carlos? En saber manejar la pelota, en aguantar. Nosotros sabíamos que teníamos que aguantar el primer tiempo y para que no nos igualen, y en el segundo tiempo ya podríamos, con cancha más abierta, ellos más cansados de ir al ataque, tendríamos la oportunidad de que se nos abra el arco. Así que se dio todo positivo como lo habíamos planeado. Estratégicamente, tácticamente, se notaba que era mucho más entero, mucho más compacto, con mucho más juego Comercio que Sarmiento. Más vale que Sarmiento, muy urgido por el resultado adverso, provocó todos estos errores en el fondo y ustedes lo supieron aprovechar. Sí, sabíamos que iba a ser así, que ellos iban a salir a matarse en el primer tiempo y bueno, nosotros sabíamos que teníamos que enfriar el partido, teníamos la tranquilidad de llevar 3 goles arriba, así que teníamos que enfriar el partido y en el segundo tiempo pudimos hacer nuestro juego y terminar ganando a los Comercios. ¿A quién le dedicas este triunfo, esta final que vas a jugar y nada más ni nada menos con tu archi rival que Defensor del Oeste? Se lo dedico a mi familia, a mi hijo que es fanático de Comercio, a mi mamá que está en mi casa mirándome, me hace el aguante, a mi esposa, a mi hija, a mi suegro, a mis hermanos que vinieron, que siempre me hacen el aguante y me apoyan siempre en esto. Y bueno, lo otro es secundario. Muy bien, muchísimas gracias Carlitos Pizarro, gran jugador de esta tarde en Comercio, y esperamos vernos prontamente en la final. Bueno, déjame mandarle un saludo a mi cuñado Juan Manuel, que es campeón de la 850. Bonfilio. Bonfilio. Ah, bueno, buenísimo. Gracias, Carlos. Un triunfo duro, costó, pero bueno, en una final que la venía buscando Comercio desde hace ya varios partidos, ¿no? Sí, un partido dificilísimo. Yo creo que, gracias a Dios, nosotros sacamos una buena diferencia allá en nuestra cancha. Ellos hicieron un muy buen partido acá, yo creo que hasta los 10 minutos, el segundo tiempo, yo creo que el físico ahí se empezaron a quedar un poco y nosotros ya nos dimos cuenta de eso y ya empezamos a atacar nosotros. Y bueno, después del empate yo creo que fue nuestro y fuimos a buscar el partido, ¿no? Y gracias a Dios se nos dio. Estuviste jugando como 9, estuviste jugando como 11, como 7, como 8, bajaste el medio campo. Creo que por ahí que como que encontraste un poquito el juego en ese sector, ¿no? Sí, yo creo que también por las lesiones que tuvimos, ¿no? Dos jugadores importantes y bueno, por ahí me mandaban de 8 adelante o bajé el medio el último. Pero bueno, hay que jugar donde el equipo necesite y bueno, yo siempre trato de dar lo mejor. Así que bueno, feliz por esto. Julio, ¿cómo está el Comercio físicamente? Porque hemos visto con los últimos partidos que lo hemos tenido que seguir más seguido, casualmente por esto, ¿no? De las semifinales y finales y los cuartos de final, que hace notar eso de que es el buen estado físico. Sí, yo creo que estamos bien. Estamos bien físicamente, venimos ya con un ritmo bueno. Por ahí nos dificulta porque rival también juega, por ahí nos complican los rivales, pero bueno, ya los rivales aguantan hasta cierto tiempo y ya después ya les cuesta a ellos y nosotros ya ahí sacamos ventaja, ¿no? Que estamos muy bien. Bueno, una pregunta, ¿Defensores? Equipo difícil, joven, lo he escuchado también, yo creo que va a ser un lindo clásico porque nosotros tenemos un clásico y una linda revancha también porque la última final la perdimos con ellos, así que ahora por eso el fútbol está lindo y tiene revancha. Ojalá que salga un lindo partido, ¿no? Y que la gente vaya a disfrutar de esto, de este clásico. Yo creo que va a estar colmado, así que bueno, invitar a la gente que si llega a ver este partido, este final, que va a ser muy lindo. Julio, te pregunto, ¿el calor? ¿Estaría bueno jugar uno en Defensor y otro en Comercio de noche? ¿Te gustaría? Yo creo que esta hora está linda, ¿no? Esta hora así 8 de la noche, 8 y media, 9, así que, bueno, no sé, los dirigentes, yo creo que les va a convenir por ahí jugar esta hora o un poquito más tarde, no sé. Por ahí el público si llega, ¿no? Porque ya hace calor y la gente se va a los ríos. Así que, este es mi hijo. Yo creo que va a estar lindo si se juega de noche porque la gente se va a llegar, ¿no?
Bueno, Julito, felicitaciones por todo lo que te está pasando a vos, al club, y bueno, y realmente nosotros nos pone contento verte que andás bien y porque sos un amigo y porque te considero una excelente persona. Así que gracias por todo, Julito. Gracias a vos, Julio, y bueno, a Luis también, nos vemos seguido, así que una linda amistad. Así que bueno, déjame agradecer este triunfo a mi familia que siempre está, y también a los chiquitos de sexta división que esta mañana también pasamos a la final, así que es completar un domingo muy lindo para mí. Final de los 180 minutos, ha ganado Comercio de Eso, el finalista junto a Defensor del Oeste, Luis, en un partido en la tarde del día de hoy aquí en cancha de Comercio, duro, como lo decía Julio Ormaeche, pero triunfó el equipo que supo manejar la pelota, que supo hacer las cosas como se tenían que hacer, que la pensó un poquito más que Sarmiento, y eso creo que fue lo mejor aquí en cancha de Sarmiento, ¿verdad? Claro, Julio, nosotros no fuimos testigos del partido de ida en aquel 5-2 en cancha de Comercio, pero hoy fuimos fieles testigos de este Comercio que estructuralmente y técnica y tácticamente tiene mucho más que Sarmiento. Decíamos, hablamos de 5 goles de diferencia. Por ahí, algún desprevenido le puede decir que es mucho. Sí, puede ser que sea mucho, pero no nos olvidemos que en la primera parte de este campeonato clausura, el Nano Ferreira, su técnico hoy por hoy, agarró el equipo desarmado prácticamente y empezó a armar pieza por pieza. Por supuesto que le faltaron muchísimas piezas, ¿no? Pero el conjunto, el grupo se unió y llegó a esta instancia. Muy merecido lo de Sarmiento, muy merecido. Pero por supuesto, se enfrentó a este Comercio estructuralmente, como decía primero, de que tiene años de trabajo, y ahora Mauricio Orsola, que no es ningún técnico malo, al contrario, todo lo contrario, muy vivo, muy bicho a la hora de elegir sus jugadores para distintos esquemas tácticos. Hoy, jugando con un solo delantero, empezó a producir los grandes errores en el fondo de Sarmiento, que aprovechó la confianza que tuvo el equipo de Sarmiento con un solo delantero Comercio de adelantar la última línea, y eso fue lo que produjo los grandes espacios en el fondo de Sarmiento. Muy bien, gran trabajo de Julio Merchi, gran trabajo de Néstor, de Renzo Albornoz en Comercio, y también de Chacón, su arquero, y Néstor Salazar en Sarmiento, como también Mariano Oyola. Bueno, a la postre fue un gran partido, Luis, que lo catapulta al equipo de Comercio a la final ante un Defensor del Oeste que hoy también dio cuenta del Atlético de la Rosa para lo que será este fin de semana. Nosotros decimos a esta hora y con un poquito de luz más tarde podríamos jugar tranquilamente, la gente se llegaría más, y si es posible en día de semana, porque se nos llega la fiesta de fin de año y lamentablemente nos apura el tiempo. Efectivamente, Julio, ¿no? Decías vos de las figuras de Comercio. ¿Qué tal importante que es el arquero, ¿no? Más allá de haberse comido el gol de tiro libre, como decíamos en el relato, en el comentario del partido, de este magnífico tiro libre de Oyola, que tuvo algo que hacer, mucho más que hacer Jacobo Chacón, pero fueron bastante y muy importantes las pelotas que atajó en el segundo tiempo, que de a poquito fue cerrando. Primero el 1-0, que podría haberse transformado en el 2-0 y en el 3-0 a favor de Sarmiento. Pero estuvieron las manos de Chacón. Por eso el arquero es preponderante a la hora de responder los ataques del rival, ¿no? Y como decías también, Julio, de Ormaeche, de Aguilera, de los dos centrales, dos marcadores centrales, hasta del mismo Coni Oviedo, que se transformaron también en grandes protagonistas junto a Pizarro y compañía. Ganó Comercio, lo espera Defensores, o Defensores o Comercio lo espera a Defensores. Vamos a ver qué pasa en esta semana, a dónde se jugará el primer partido. Lo que sí sabemos que es un gran partido, grandes rivales, que nos va a prometer el campeonato clausura. Señoras y señores, gracias a todos. Espero que hayan disfrutado del partido. Ojalá que hayan disfrutado como lo hemos disfrutado nosotros aquí en cancha de Sarmiento. Gracias, hasta la próxima. Grillón Helados, frente a Plaza Mitre, todos los gustos, además, Grillón Helado, Grillón Café, todos los gustos, frente a Plaza Mitre, pleno centro de la ciudad de Villa Dolores. Corralón Sarmiento, Avenida Manuel Cuesta 110, en Villa Sarmiento. Reparto a domicilio sin cargo, todos los materiales de la construcción están en Corralón Sarmiento, Avenida Manuel Cuesta 110, en Villa Sarmiento. Sendo, limitada su cooperativa,
obras y servicio para todos sus socios, siendo limitada creciendo junto a la región. Super Machín, frente a la Plaza de San Javier, teléfono 482070. Super ofertas, todo tiene el Super Machín frente a la Plaza de San Javier. Por algo, el Machín es el más grande de la costa. Municipalidad de la ciudad de Villa Dolores, gestión con gloria, apoyando al deporte y también realizando obras para el bienestar de todos sus vecinos. Asesoramiento contable con el contador Sergio Quiroga, apoyando el deporte del hígado dolorense. La limpieza es vida, la limpieza es salud. Por eso está Química X, todos los artículos de limpieza. Avenida Ilia y Fuensalida en Villa Dolores para Química X. Fanáticos, todo para el hincha. Los colores de tu equipo favorito están en Fanáticos. Felipe Hernán y Ormaeche, recibimos todas las tarjetas. Distribuidora Gómez, 25 de mayo 519. Fiambres, lácteos, Cometín, oferta todos los días. Ventas por mayor y menor. Distribuidora Gómez, 25 de mayo 519. El Faraón, parabrisas, reparación, polarizados, grabado de cristales, ventas y colocación de parabrisas y lunetas. Hipólito Yrigoyen 283. Distribuidora Sarmiento, reparten toda la zona, jugos y gaseosas. Distribuidora Sarmiento, Avenida Manuel Cuestas, al lado de la delegación de Sembló. Distribuidora Sarmiento, para todo el valle de Tras las Sierras. Pintorería Tres Hermanos, Felipe Herman 597, celular 3544-409-687. Envío sin cargo, sintéticos, látex, aerosoles, membranas, todos los accesorios para el pintor. Ofertas permanentes, Pintorería Tres Hermanos, Felipe Herman 597 en Villa Dolores. Cerámicas, todo en cerámicas y baño, Yrigoyen 83, sanitarios, botiquines, revestimientos para baños y cocinas, guardas, tejas, cerámicas, Yrigoyen 83, teléfono 423-068. Atendemos sábados todo el día, reparto sin cargo en toda la zona. Mediterráneo Automotores te ofrece suscribirte a cualquiera de sus planes y con ello participás en el sorteo de 45 cuotas de regalo que significan 121 mil pesos. Mediterráneo Automotores cumple 45 años y te regala 45 cuotas en todos los modelos, en todos los planes. Adjudicación inmediata. La confianza, la seguridad de Mediterráneo Automotores, representante en la zona, Juan Aldeco. Llámalo al 351-560-2507.